Bon dia i benvinguts al canal de Twitch de la Cova, on sempre fa bo. Sembla mentida, sembla que estiguem somiant, però sí, senyors, sembla que les coses tornen a anar bé pels despatxos del camp d'esports, on espero que els hagin netejat i no quede rastre dels germanets, que tantes alegries ens han donat, com per exemple... Bueno, que és igual, que avui estem aquí en directe des de la sala de premsa de Carmelo Moncayo del Camp d'Esports per escoltar la compareixença dels nous dirigents del club, de Luis Pereira i Vicente Javaloyes. Abans, estem de saludar al Robert Utges. Carra, què tal? Bon dia. Bon dia. Ja la primera RFF. Ja estem. Ja ho vaig dir, ja em vau dir, us vau riure, però estem allà amb ascens. Estamos allí. Tenim amb nosaltres també a l'Albert Carbó, on em sembla de Carbó, no sé si m'equivoco, que avui t'has guardat el francotirador i has tret el Cupido, no? Avui, Cupido. Ostres, Pol, ja no tinc res més a dir, estaves dit tot tu. Jo vinc emocionat com un nen a nit de Reis. Saps allò quan teníem, que pensàvem que passàvem els Reis? Jo, igual, he deixat per Pereira un tros de xocolata, un xupitó de whisky, les sabates, tot allà a la porta. I per últim, però no menys important, tenim el boss de la Cova, eh? Tenim el Xus amb nosaltres. Què tal, Xus? Com estàs? Doncs molt content, estic molt, molt emocionat. Estic excitat, molt emocionat. Sembla que s'obre una nova era, no? La gent... Realment ens conformem amb molt poc, amb normalitat, no? Amb fer les coses mitjanament bé, en tractar la gent com a persones perquè ens emocionem i ens il·lusionem. Per tant, supercontent. Anem a veure què ens expliquen avui perquè la gent tenim molts dubtes, però com diuen per aquí pel xat, avui pot ser un gran dia. La gent està molt emocionada. Demà, com diu el Santi, també pot ser l'hòstia, eh? Vull dir, perquè tornar al temple, tornar a veure jugar l'equip, tornar una mica de normalitat, hòstia, això fa bona pinta, anem a veure. Connectem ja a la sala de premsa ja? Carmelo Moncayo del Camp d'Esports. Anem a veure com està aquesta expectació aquí a la sala de premsa del Camp d'Esports, on tenim el Pol Empurlanès, que està allí. A veure si el podem escoltar. Ah, està allà Luis Pereira i Vicente Javaloyes, i em sembla que és la nova... Responsable de premsa, sí. Sí, que des d'aquí hem de dir que estem acreditats per primera vegada a la història a la sala Carmelo Moncayo del Camp d'Esports, del Lleida Esportiu. Volem donar les gràcies a premsa, no? A comunicació, que ens ha facilitat, ens ha posat molt fàcil, ens ha deixat entrar. Un altre món, és una altra història, un altre to, un altre tracte. Doncs sembla que sí, que això va en sèrio, no? Que no només és fum, que sembla que la cosa va en sèrio. I aquí som, no? I tenim el senyor Javaloyes a l'esquerra, el senyor Pereira al mig, la responsable de premsa, que no sabem el nom encara, a Madrid, explicant una mica les coses. I el son. La gente no és nunca puntual. Tu bueno, sí, ara igual ens insulten, estan insultant a la gent. Sí, no? Ara que nosaltres en directe igual estan fotent a tothom. Sí, sí. Hem de donar les gràcies, no? A tota la gent que està aquí amb nosaltres. 75 espectadors aquí un dissabte. Encara no ha començat la roda de premsa. És que tenim ganes, Carbó. Home, hem preparat cosetes, Pol. Hem preparat cosetes per entretindre'ls. Anem a situar una mica, si voleu, als més desubicats. Anem a fer una cronologia, una petita cronologia del que ha passat en les últimes hores, que no és poc. Doncs sí, mira, molt ràpidament, i segurament no va per ordre, però tot esclata aquest famós 26 de gener, no? Si no me recordo malament, tinc una memòria bastant dolenta, on hi ha el tuit oficial des del compte de Lleida Esportiu dient que han arribat a un acord els actuals propietaris, els germans Esteve, amb el senyor Luis Pereira i els seus socis. I poc a poc, amb aquestes 24-48 hores, es va esdevenir una sèrie de fets i tots ens tornem una mica bojos i veiem que tot això va en sèrio, no? Primer pel pagament de més d'uns 250.000 euros per part del senyor Luis Pereira a exfutbolistes a través de la federació per tal de poder saldar aquestes deutes i d'alguna manera posar-se al dia amb exfutbolistes i poder fitxar a nous jugadors. Després, imatges que quasi ens fan plorar a tots del camp d'esports amb feines de neteja, gent netejant, una empresa de neteja netejant els assientos, vull dir, emocionant-nos amb coses normals, però que evidentment, doncs, clar, és que ens hem vist la mort tan a prop, Carbó, que qualsevol cosa ja ens emociona, no? Mira, jo m'he emocionat moltíssim
amb una càrrega simbòlica del vídeo netejant l'escut, que és una tonteria, no? Però sí, allà, no sé, ha sigut... És molt simbòlic, però m'ha emocionat. Mira, què voleu que us ho digui? Doncs sí, després d'aquestes feines, doncs, anuncis de preus populars, no? Per demà al camp d'esports, els socis podran portar gratuïtament amb un menor de 14 anys i preus populars de 5 a 15 euros. Per tant, s'han anat esdevenint una sèrie d'aconteixements i, sobretot, la incorporació de nous jugadors, que no sé si ens donarà temps de fer-ho. Potser ho deixarem per després, perquè falten dos minuts per les 11. Perquè... Sí, sí, sí. Són les 11:59, a punt de començar la roda de premsa des del camp d'esports, des de la sala de Carmelo Moncayo. Voleu escoltar per què està passant? Vinga, a veure què diuen. Vale, si el son no és massa bo, punxarem directament l'àudio i el vídeo de Salvem Vida Esportiu, o si no, ho farem a través de la ràdio. Per tant, no us preocupeu, no marxeu de nosaltres, encara que al principi igual no sigui massa bo. Sent espectadors, Xus? Sí. Bueno, mira, comença. Ja estàis todos montados, esteu tots muntats, no? Endollats, on toque. Per tant, primer de tot, benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova etapa que tots tenim moltes ganes i il·lusió per endegar i que esperem que ens porti per un molt bon camí, si més no aquesta és la idea, i lògicament qui us l'explicarà i us la detallarà doncs són els veritables protagonistes, no? Lluís Pereira, que ja tenim aquí amb nosaltres, a Lleida, i el Vicente Javaloyes, i ja us els deixo a la vostra... La tos no li ha marxat, eh? Lluís, Vicente, no, no, escolta, una mica de fanola. No era Covid, eh? No era Covid. Quin hype, noi, quin hype. Estic que m'estic tocant. L'ordre. Per tant, quan queráis, Lluís. Bueno, ¿está abierto? Ah, sí. Salimos, como sabéis, de una etapa difícil. Entramos en otra etapa donde tiene que existir una realidad. Queremos demostrar con hechos lo que pretendemos hacer. Como habéis visto, hemos hecho una hoja de ruta que no es solamente de cara a la galería, es un programa que queremos cumplir y esto es lo que transmitimos y lo que vamos a hacer. Estamos en un estado de urgencia porque la inmediatez hace que tengamos que pensar en el partido del domingo y todavía tenemos que resolver problemas administrativos. Evidentemente, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hecho las cosas de otra manera, porque el demonio está en los detalles y los detalles son muy importantes. Y por el momento tenemos que hacer con lo que hay. Esto es lo que... A modo de introducción, lo que tenemos que transmitiros. Vicente completará. Yo un buen casal más que el señor, Luis. No sé vosotros, pero un buen casal más que el señor. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia, vuestro compromiso hasta ahora y a partir de ahora. Sois la voz del club, sois la voz de la afición y os necesitamos a nuestro lado para lo bueno y para lo malo. Daremos la cara. Seremos próximos, como estamos demostrando hoy. Queremos agradecer, por supuesto, a todos aquellos socios y abonados que nos han dado aliento en estos 3 meses de trabajo, prestando su apoyo, firmando por esta opción que hoy es una realidad, pero también aquellos que no creían en nosotros, que decíamos o decían que éramos humo, porque nos han ayudado en este camino a mejorar y a corregir errores. Por lo tanto, gracias a todos que ahora están en el mismo proyecto. Esperamos que los que no creían en este proyecto, en esta realidad, en el Lleida Esportiu, pues hoy vean que no es así. Por supuesto, una llamada a la afición, ya la estamos haciendo. Mañana es el día de la afición, del aficionado. Ya sabéis que hemos tomado decisiones respecto a... facilitar el acceso al campo. Abonados podrán invitar a una persona, niños menores de 14 años gratis y precios populares que conocéis.
Desde el primer momento presentamos nuestra hoja de ruta con esa alineación ganadora con 11 puntos, en el que el primero era pagar. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho desde el primer momento porque el Lleida Esportiu desaparecía si se iba algún jugador más. Y nuestro primer objetivo, hasta las 3 de la mañana el miércoles, fue asegurar que esta plantilla tuviera la comodidad que se merece, tuviera la tranquilidad que se merece, y por eso, como ya os transmitimos, Luis hizo un pago de una mensualidad a todos los jugadores y a todos los técnicos actuales. Pero ahí no acabó, porque al día siguiente teníamos que solucionar otro problema para, si todo cuadra hoy, porque seguimos trabajando, como bien ha dicho Luis, podamos tener dos jugadores, al menos nuevos, mañana, que refuercen esta plantilla. Y para eso tuvimos que hacer un esfuerzo de acercarnos a la AFE, a la Real Federación Española de Fútbol, y solucionar el problema económico que había. Por supuesto, yo creo que coincidimos todos en que hay que valorar la actitud y la dedicación de toda nuestra plantilla. La situación que han vivido ellos no nos la podemos imaginar nadie. Hemos hecho un esfuerzo para que fuera lo más liviana posible en estos últimos días. Se nos han ido jugadores que nos gustaría tener aquí, que tienen la puerta abierta, con los que hablamos continuamente y, por supuesto, que son pilares ayer, hoy y mañana. Pero la actitud de la plantilla creo que es lo más importante. El técnico, la plantilla. Por supuesto, dar la bienvenida a los nuevos jugadores. Si nos da tiempo ahora al final, tenemos ya dos jugadores que nos acompañarán al final de la rueda de prensa sobre la 1 que está prevista que acabemos. Bueno, cuando vosotros se os acaben, se os agoten las preguntas, ¿no? Desde el principio, Luis, yo, nuestro equipo, aquí hay algunas personas, gente de Lleida, dijimos que hablábamos con hechos, que nosotros hablábamos con hechos, hablamos de profesionalidad, hablamos de proximidad y hablamos de paciencia. Os pedimos un poco de paciencia, os pedimos una cierta consideración en los errores que cometamos, porque, como ha dicho Luis, vamos contra reloj. No solo hay que solucionar, sino que hay que organizar un partido ya en 24 horas. Y os pedimos un pelín de respeto en esos errores que a corto plazo cometamos, que seguro que lo vamos a cometer, somos humanos, pero estáis viendo que queremos un nuevo Lleida Esportiu, queremos un nuevo estadio, el templo tiene que ser un templo, los templos tienen que estar cuidados, limpios y preparados para dar el mejor servicio, y ese recorrido lo tendremos desde el domingo, pero también en futuros partidos. Yo nada más, Luis, ¿quieres comentar? Y por supuesto yo creo que los protagonistas son ellos y los que quieran. No, creo que es vuestro momento y que estamos abiertos a cualquier pregunta. Estem mal récord, de la cova a Twitch. Més de 120 espectadors. Fantàstic. Interessant, interessant. Interessant. Parlen de neteja, ara s'estan discutint a veure qui pregunta i qui no pregunta. Ho tenim ahí, sí. Escoltarem el Dani Badia, que és el més veterà de la sala, fent preguntes. Venga, endavant, buenos días. Dani. Antes que nada me presento, soy Daniel Badia de Catalunya Ràdio. La pregunta que os traslado es que en la nota que nos hizo llegar el Lleida Esportiu en su momento, hablaba de un traspaso en la gestión. ¿Se me puede traducir esto? Es decir, ¿hablamos de un acuerdo de compra-venta de la entidad, del club? Vuelvo a repetir, siempre lo dije desde el principio, por lo menos en mi cultura, una asociación ni se compra ni se vende. Por el momento no es el caso. Una asociación se transforma, pero una asociación se salva. Yo no he oído nunca que la FIFA, la UEFA o la Cruz Roja se vendan, nunca lo he oído. Ahora, que se tiene que transformar por razones de responsabilidad y porque el club tiene que tener otras bases para progresar, se hablará en su momento. Primero tenemos que sentar las bases para poder
hacer que este club reúna todas las condiciones para afrontar los próximos retos. Pero por el momento, una asociación, ya lo digo, creo que hay conceptos equivocados. No venimos a sacar dinero del club, venimos a ponerlo y venimos a pagar el pasado. Estamos pagando el pasado en todos los sentidos. Doy un ejemplo, la falta de credibilidad del club la tenemos que subsanar nosotros, con la gente en general. Nosotros queremos que en un futuro próximo Lleida se escriba con mayúscula. El nombre Lleida Sportivo se escriba con mayúsculas. Que la gente cuando venga, pues diga, mira, podrán ser más guapos o más feos, pero son serios. Vale, y la pregunta de Dani Badía no va a quedar más contestada. Si me permite insistir, es decir, exacto. Me comenta que no vienen a ganar dinero, sino a poner de momento dinero. De cualquier manera, claro, soy gato viejo en esto, en el sentido de que no creo en el altruismo en el mundo del fútbol, porque no deja de ser actualmente un negocio. ¿Cuál es la motivación? Es decir, ¿y cómo consiguen entrar en el club? Porque no era fácil entrar en este club. ¿Me explico lo que le estoy trasladando? Sí, mire. Evidentemente que para que en un primer tiempo tenemos que pagar. Tenemos los gastos asegurados. Evidentemente que espero algún día recuperarlo. Y nadie se quejará si el club tiene valor. Empieza a tener valor. Lo único que digo es que es un riesgo y que tenemos una visión. Tenemos una visión y tenemos que hacer como Moisés cuando abría las aguas y el pueblo le seguía. Pues esto es lo mismo. Eso está pasando. Estamos en una etapa similar eclesiástico en que las cosas son muy frágiles y que nadie nos ayuda. O sea, nadie nos ayudó. Esta semana hemos tenido muchísimas dificultades. No las hemos resuelto todavía. Administrativamente tenemos un paso que dar con los jugadores. Y está con dos jugadores que queremos inscribir. Y estamos siempre solucionando problemas. Hay dos sitios donde hay urgencia, en los hospitales y en el fútbol. Y nosotros queremos que pare esto. ¿Hospital? Que se termine. ¿Qué digo? Que tome. Jabaloy. Que parle Jabaloyes. Que parle Jabaloyes. La verdad. Sálvalo, Jabaloy. A veces escucho cosas en las redes sociales que se divorcian de las pruebas, se divorcian de la verdad. Pero bueno, hay que hacer con esto y lo haremos. No buscamos excusas, no hay excusas. Hola Luis, buen día. Hola, Oriol Jové. Mi pregunta era, siguiendo el hilo del compañero, hablabais de estos 3 meses, ¿no?, en que habéis estado trabajando en este proyecto. ¿En qué momento y cómo convencéis a los propietarios, hasta ahora los hermanos Esteve, de que os dejen llevar a cabo, efectuar, ¿no?, ese traspaso? Mira, creo, y en muchas circunstancias he tenido que probarlo, tengo un equipo que es de lo mejor, que es un equipo formidable, el que encabeza Vicente. Hemos puesto toda la presión posible e imaginable para llegar a una solución. Todo lo que hemos hecho, todas las negociaciones y todo lo que hemos hecho ha sido muy duro. Y vosotros, que estuvisteis 11 años compartiendo, tendréis que saber que lo que os podéis imaginar que no fue nada, no debió ser nada fácil. No lo fue. Es más, esta semana creo que me he calentado 2 veces con una persona, que no son los Esteve, que solamente que se presente no haré ningún negocio con esa persona. ¿Por qué? Aquí. Porque creo se está liando. Luis, céntrate, Luis. Y saber de lo que estamos hablando, de una ciudad
de defender una ciudad, de hacer que el equipo dé una buena imagen y que en esta semana no nos han ayudado. Y hemos tenido momentos muy tensos el miércoles, el jueves, el viernes, en que he tenido que decir a mi gente que se apartara, que me metía yo, ¿eh? Que me ponía yo. El durito. En esos momentos de crisis, los Esteves han respondido positivamente. Positivamente. Pero si estamos ahora todavía intentando solucionar cosas, hay una persona que es responsable de eso. Por falta de seriedad, por falta de rigor, por falta de respeto profesional, sobre todo con gente que tengo a mi lado, que se merece una estatua. ¿Estamos hablando de alguien del que estuviera en el club antes? No, estoy hablando de alguien que acompañaba a los Esteves, que no es Javi Marcó, que es una persona que se ha portado muy bien con nosotros para que podamos hacer, que nos facilitó la cosa. Lo digo porque la gente de Lleida, me gustaría que de ahora en adelante, las cosas no son complicadas, muchas veces es la gente que es muy complicada. Y me gustaría que este ambiente de paranoia que se separara. Que lo extraño se convierta en algo normal. Normal, que las relaciones entre todos, la paería entre todos, tengan una esfera de normalidad. Que no hay misterio, no hay cosas escondidas, no hay. Nosotros vamos a intentar de ser transparentes en todo. Y que voy a dar un caso, por ejemplo, que vi en las redes sociales. ¿Y algo de la paería? En un tema. Me atribuyen, cuando uno va delante de un juez, no tiene que probar cuando no hizo nada. La opinión es válida en todos. Los juicios sumarios no. Me atribuyen, o sea, alguien de Barra Brava, negocios con un promo gratis. De ahora en adelante, a que seamos consecuentes. Sí. Yo, esa persona, sin prejuzgar sobre lo que hizo o no hizo, si yo hice negocios, que lo presente y que ponga la suma, que le pago. Ya puedo ganar a buscar también otra cosa. Tengo en mi equipo una persona que se presentó en la asociación que participó en los temas del Córdoba y que se convirtió en un incondicional, porque firmó como miembro de la asociación. Si la gente supiera lo que hice en Córdoba, yo creo que más bien estarían orgullosos y dirían... Hombre, transparente, momento está ser, ¿eh? No está callando. No explican absolutamente. Cuando se diga algo, que se diga con propiedad. Cabalois, no pare de apuntar. Propiedad, que se digan las cosas y que nosotros representamos valores. No lo digo. No lo digo porque quiero un club sano y quiero un club. Dani Badia, nosotros sabremos que cuando me presente cualquier negocio, no lo haré. Como siempre he hecho, cuando una persona no entra, podemos tener todas las religiones que queramos, las creencias políticas, se respeta todo. Pero hay algo que tiene que regir a las personas, es la ética y la moral. ¿Eh? Nosotros hemos trabajado muchísimo, Vicente estuvo hasta las 2, 3 de la mañana y yo siempre defenderé a mi gente. De ahora en adelante hay un pasaporte azul y blanco y esa es mi gente. Son las personas que defenderé y las personas que defenderé tendrán unos valores y si no los respetan, lo diré. El grupo pregunta si los Esteves seguís en el club o no. Una lógica de los jugadores con un partido en puertas, ¿cuáles serán los próximos pasos? Porque bueno, pues hay deudas cuantiosas en otros ámbitos, proveedores, ya hablábamos también, agencia tributaria y seguridad social,
Per una altra part està el personal del club. De moment està deixant un munt de titulars, eh? Un munt de frases... Molt idò, eh? Mira. Va, va amb la xorra fora. ¿Cuáles serán los próximos pasos? Teniendo en cuenta que ahora el club... Jo és que estic tocant bé. Mira, nosotros la semana que viene tenemos que ponernos a nivel de información, o sea, saber lo que hay, saber los contratos, tener unos contratos modelo, saber a quién se le debe, porque seguramente los jugadores y en la plantilla y la gente se le debe. La segunda etapa es otra vez pagar. Tenemos previsto pagar más la semana que viene. La semana que viene o la siguiente, el tiempo de ponerse a nivel de información. Saber lo que hay, lo que no hay, saber si es verdad lo que nos dice uno o lo otro, porque cualquier proyecto que no se base en la verdad no es válido. Entonces tenemos que saber la verdad. ¿Encargado ya la auditoría? Se va a hacer. Vicente se está ocupando de eso y se va a hacer. Auditoría, ¿no? Digo solamente una cosa, que no se interprete mal. Tenemos que hacer que el club sea vendible. ¿Qué quiere decir? Que no se vende. Sí, señor. No quiere decir que se vende. Quiere decir que vamos a ser transparentes y que las cuentas van a ser claras, que va a haber una verdad, todo va a estar sano y eso llevará tiempo. Llevará tiempo. Sí, si me permites, Luis, respecto a las auditorías, estamos trabajando primero una due diligence jurídica, que lógicamente conlleva poder acceder a una serie de información, como os decía Luis, de contratos, de compromisos, de toda la gente que nos rodea, que no sabemos cuál es la situación y que se está trabajando en ello. Segundo, es una auditoría económica financiera, lógicamente. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo para, y así lo habéis ido sabiendo, para saber cuál era la situación económico-financiera del club y esas deudas que son importantes y que, como decíamos en nuestro segundo punto, era negociar la deuda existente. Hay que hacer pagos a la plantilla, por supuesto, que hemos hablado con la base también y los dos grandes acreedores que los conocéis, que es Seguridad Social y Hacienda. Se está hablando al más alto nivel, es decir, en Madrid, que es donde tienen capacidad de podernos ayudar. No sabemos si nos ayudarán, pero vamos a intentarlo. Y la tercera auditoría es de las instalaciones. La instalación desde ayer no tiene la gestión el club, pero creo que es oportuno y conveniente pasar una foto de lo que nos encontramos. La instalación la conocéis todos mejor incluso que nosotros. La habéis padecido, la habéis disfrutado y es importante que esa foto esté. Por lo tanto, ese trabajo se va a realizar desde, bueno, ya se está realizando, ¿no? Y en lo antes posible, pues, transmitiremos la información a todo el mundo. Algo que creo que es importante que tengáis en cuenta que no hemos comentado es que para mañana hemos invitado a autoridades, presidentes de todos los clubes de fútbol y no fútbol, voleibol, baloncesto, hockey, patines, nuestros grandes clubes de la ciudad que acompañan al Lleida Esportiu a trasladar la marca de la ciudad. Están todos invitados. No, si de tontos no tienen un pelo. Lo hemos dicho también en uno de nuestros cuatro cosas básicas que hemos comentado en vuestros espacios, que el Lleida tiene que estar hermanado, tiene que estar, no sé si es liderando, pero sí de alguna manera... por la situación que tenemos actualmente en este deporte, que es un deporte que tiene más reflejo que otros, pues sí, acompañando y ayudando en todo lo que podamos al resto de clubes. Sí, señor. Todos. Esperamos que el palco mañana sea un espacio de solidaridad, de colaboración y de diálogo, porque ya sabéis que las personas solamente con la presencia demostramos. Normalidad. También esperamos que contar, ¿no?, con el socio número uno. Por casualidad, el otro día Luis lo conoció en el partido del Prat. Imaginaos la emoción de poder saber quién era el socio número uno de este club. Él amablemente hoy nos ha confirmado que vendrá. Ojalá venga, es una persona mayor. Y
yo creo que se merece un reconocimiento por todos, ¿eh? Por socios, por abonados, por periodistas, por jugadores, por todo el mundo, porque esa es la imagen de este club, ¿no? Esta es la imagen de esta institución. Y nada más, yo no sé si queréis algo más técnico, yo por supuesto también. Mira, los espectadores que tenían una pregunta si más. Luis Vicente, buenos días, al CEO de Wau Lleida Radio. Ha hablado usted de su equipo, de su gente más cercana aquí en Lleida en las últimas semanas, sobre todo la cara visible ha sido Vicente. No sé si podemos poner algún nombre más encima de la mesa. ¿Cuántos números de personas hay en este círculo más cercano que liderará este proyecto en el día a día? Mira, por el momento, como desconocíamos las estructuras y todo eso, una parte de mi equipo viene en misión temporal, porque después, evidentemente, queremos crear infraestructuras con gente de aquí. Gente de Lleida. Vosotros, salió ayer una noticia que efectivamente estuve negociando con Figueras, ¿eh? Que finalmente por razones personales no podrá venir por el momento, pero yo le ofrecí un año y medio de contrato como jugador e integrar la secretaría técnica el año siguiente. ¿Por qué? Porque es una persona de la región, es el regional de la etapa, es el que conoce y queremos efectivamente ligar buenas relaciones con la provincia y hacer un trabajo de formación, que veréis cómo empezará, un trabajo de formación en relación con los jugadores para intentar nutrirse, que el club se nutra de estos jugadores de aquí y que después pues completemos con gente de otros sitios que tienen que servir de emulación para ese trabajo de formación. En la integración de gente de Lleida habrá, allí está Enric Casanova, que su padre fue directivo en la época que yo conocí, y ya es un primer toque. Lo que tengo que decir es que he controlado que toda la gente que tengamos a nuestro lado es gente que nos aporte con valores, gente que nos pueda guiar en el proyecto, porque de más en más habrá gente de Lleida, es lógico. El fútbol y las asociaciones, en este caso, en este mundo que está globalizado, es las únicas entidades que no se pueden llevar a otro sitio, no se pueden deslocalizar. Pertenecen, como lo dijo, pertenecen a un sentimiento. Entonces tenemos que empezar a confortar ese sentimiento que estuvo mal herido. Doy otro ejemplo. Es curioso que aquí no haya una asociación de veteranos del club, no la conozco. Quiero crearla. Quiero crear esa asociación. Cuando yo vine, fui al principio de un riachuelo. Parecía que había un tren que venía de Vigo y se paraba en Lleida sin estación intermedia. Vinieron jugadores. Yo he jugado con Vilas, que jugó muchos años aquí. Jugaría unos 60 partidos en Vigo. Aquí no sé cuántos jugué, porque aquí estuve poco. Está Nori, que vino en mi época, del Celta también. Está Luis Alonso, que es vecino mío en Vigo, fue máximo goleador aquí. Miraremos de preguntarle Barça a través del LAMPU si farán algún tipo de asamblea de otros de socios, que me gustaría operamen tomar contacto, como Carles Viladecú, Aniano, etc. Tenemos que crear un sentimiento y una memoria. Vicente lo dijo, memoria. Memoria de lo que se hizo. Porque para saber a dónde tenemos que llegar, tenemos que saber de dónde estábamos antes. ¿Qué es el club? Hay que respetar. No son frases, ya lo he hecho en otras ocasiones y en otros clubs lo he hecho. Yo creo que
volia preguntar, seria important que deixés clar d'alguna manera quina vinculació tenen els germans Esteve actualment amb el club, o com, o si es queden al club, o com bueno, això, jo, perquè no acabat de respondre. No, crec que ho ha deixat bastant, sí? Bastant jo entès, enfocat. Jo no entenc res. Sí, i sempre ha contestat que no, Xarxes. ¿Cuál es el timing con el ayuntamiento? ¿Pidieron una reunión? Bueno. No sé si ya les han dado. Aérea. Pregunta entre la aérea. Aérea. El timing lo puede decir Vicente. Bien. Y después responde. Venga, Vicente, déjate la máscara. Vamos, Vicente, vamos. Efectivamente, vamos, Vicente. Solicitamos reunión oficial porque nos acompaña el Marc Torres. Cuando decíais del equipo, el Marc es el director de los servicios jurídicos, el abogado que me ha acompañado y nos ha acompañado en el día a día, y solicitamos de forma oficial, como hemos hecho todo, reunión el mismo día 12 de enero, cuando se tomó la decisión, y el alcalde de La Paería pues dijo que era inmediato, ¿no? Que el 28 se llevaba a pleno, y ese día solicitamos reunión. Antes de ayer nos contestaron dándonos reunión para el jueves día 3. ¿Nos hubiera gustado tener la reunión antes? Sí. Lamentable. Lamentable. ¿Hemos hablado con La Paería? Sí, desde el primer momento. ¿Hemos hablado con la Diputación? Sí, lógicamente. No creo que Luis dedique su tiempo, su esfuerzo y su dinero en una ciudad que no le quiera. Si el Ayuntamiento el primer día nos hubiera dicho no, pues no hubiéramos seguido, creo yo, ¿no, Luis? Si la Diputación nos hubiera dicho no, no hubiéramos seguido. Por lo tanto, estamos expectantes, abiertos a esa reunión, pero somos los socios actuales que van a dirigir esta institución, este club, que está por encima de muchas cosas. Porque llevamos marca, llevamos historia, llevamos sudor, llevamos sangre, llevamos muchas cosas. Por lo tanto, de igual a igual, estamos dispuestos a hablar y a escuchar. Y, por supuesto, el diálogo lo hemos demostrado. Tonterías. Creo que es el momento. Nosotros lo hemos predicado con hechos, que otros prediquen con hechos. El jueves estaremos, escucharemos, nos escucharán, porque nuestro proyecto desde el primer segundo está publicado, nuestro organigrama, nuestro... Yo creo que hemos sido no transparentes. Vosotros lleváis muchos años en el fútbol. Yo llevo 32 años en el mundo de la gestión deportiva. Pueden pedirnos más información, por supuesto. Aquí tenemos medio equipo ya trabajando en protocolo, en comunicación, en el match day, con peñas. Hemos hablado con todo el mundo. Somos el Lleida Esportiu. Somos el legado de la Unión Esportiva. Somos Lleida. Bueno, pues hablaremos, ¿no? Una mica amenazado, ¿no? Una cosa. Nosotros pagamos el pasado. Existe una falta de credibilidad. Me van a pedir garantías. Es que creo que no va a haber problema por eso. Va a sobrar. Creo que no lo va a haber. Esta temporada está asegurada, porque ya hice lo necesario. Pero las siguientes también lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿qué quiere decir? En mi organización y como yo hago las cosas, estoy en Suiza, es un país muy ordenado. Respeto los países donde estoy, respeto Lleida. Yo no vengo a explicar la vida ni a dar lecciones de moral a nadie. Quiero intentar, si puedo, ser un ejemplo para los demás, para los niños que formamos, porque de nada sirve que digamos hay que hacer esto y hacer lo contrario. ¿Eh? Hay entrenadores que dicen eso y después se van a beber una cerveza en algún sitio y empiezan y no están están perjudicados. Nosotros no vamos a hacer eso. Por lo tanto, a mí me gustaría que antes de hablar, que viéramos las instalaciones del campo. He estado en el vestuario y a mí no me gusta ni el desorden, ni la suciedad, ni que las instalaciones estén mal. No estoy acostumbrado a eso.
No lo estoy. Yo tengo edificios en Ginebra y ninguno está en mal estado. Por lo tanto, me gustaría que sí habláramos del convenio y habláramos de muchas cosas. Vengo a fortalecer el fútbol de la provincia. No vengo a oponerme a nadie. Una cámara oculta, no vengo a entrar en polémicas. El arte de un político es hacer que las cosas se hagan, que sean posibles. Y es lo que quiero. Es lo que quiero. Estamos en la misma onda con el ayuntamiento. Pero, por favor, no más complicaciones. Que la gente no sea complicada. Si ahora hubo malas relaciones entre unos y otros y tal, aquí van a tener diálogo. Tenemos gente también, en estos momentos nos estamos peleando para que gente no invierta. O no invierta, no, más bien seleccionando. ¿Eh? Gente que yo conozco no puede venir cuando... No podemos presentarlos cuando hay conflictos y cuando hay cosas que no son claras y cuando digamos, el ambiente no es fiable. No es fiable. Nosotros buscamos la fiabilidad. La fiabilidad, que estemos en un sitio donde digamos, bueno, cuando le decimos a un jugador, mira, que te voy a pagar, en mí encontrarán sobre todo una cosa los jugadores, cuando hablemos, no, porque cuando diga sí lo cumplo. Ahora hemos contratado jugadores y el hablar con antiguos o con esto, nosotros arrastramos cosas del pasado, pero no somos nosotros. No es Vicente. Vicente hace 20 años que me conoce. ¿Creen que estaría conmigo si no supiera cómo soy? O la gente, os hablé de esa persona de Córdoba. Esa persona de Córdoba le he dicho de firmar como miembro y firmó. Porque si la gente de Córdoba tuviera el sentimiento de la gente de Lleida... No hacen mal eso de Córdoba, está donando más importancia a eso de... Es de la capacidad que tiene uno cuando vive de indignarse, cuando hay injusticias, cuando no se hacen las cosas bien, etcétera. Yo vengo para intentar hacer las cosas bien y entenderme, porque entiendo las leyes de Cataluña, entiendo las leyes de Lleida y queremos aplicarlas. Y queremos, cuando venga la gente aquí, que vea que el campo está pintado, que todo está limpio, etcétera, etcétera. Si eso es lo que quiere el ayuntamiento para el convenio, perfecto. Si es para que estén las cosas en mal estado, no somos buenos clientes. Y una preocupación les hace sociales por el fútbol base, ¿no? Preguntan. El fútbol, sí. Vamos, Vicente, céntrate, centra el tema. Fútbol base, mire, yo enseñé ayer una foto en Twitter. Le agrade mis fotos. Sí, le agrade. Tengo un primo que comenzó su carrera en el Celta, empezó en el Celta juvenil y lo terminó siendo capitán del Celta, es un jugador histórico del club. Yo he jugado allí, quería jugar allí, porque soy un hombre de fútbol, porque los equipos me interesan por la historia. Qué disperso este hombre, que padre. Tengo un sobrino que... Ya tenía un rival para el trofeo. Fue jugador de primera división. Tengo otro que es internacional. El repas del árbol genealógico, ¿no? Que está en primera. Mi hijo jugó sembrando en el mismo club que yo. Historias, ¿Qué hablo, Vicente? Ahora está Pues a la pasta a aguantarlos. De honor juvenil, fue director técnico juvenil. Se interesa a los jóvenes. Quizás no vendrá aquí por la simple razón que él tiene su vida propia, tiene su manera de ver, es libre, independiente. Mañana está conmigo aquí, evidentemente. ¿Qué queremos? Con tú, Robert. No venga, depende de él. Es lo que quiero también para los jugadores. Quiero formar jugadores que levanten la cabeza y que escojan. Que sepan elegir en el campo. Quiero jugadores que puedan expresarse. No, no vamos a prohibir nunca que alguien se exprese. Entonces, vamos a implantar, que ya lo he hecho,
una metodología de arriba a abajo. Me gusta el fútbol que hace Gabri y vamos a tener que formar jugadores para que puedan jugar en ese equipo. Porque ese estilo que tiene, que el otro, el domingo pasado, me encantó. Faltan cosas, ¿me entiendes? Faltan cosas. Pero me gustaría jugadores que sirva ya de modelo para la formación. Pero no van a ser palabras, ¿eh? ¿Quién era la pregunta? Ustedes se van a extrañar. De hecho, algo de la hecho, base. Ahí estuve en hablar con el coordinador de la base y trabajaré por la posibilidad de salvar en cara el juvenil de División de Honor. Ostres. En cara es posible, faremos un esfuerzo en jugadores. Un esfuerzo. Yo lo intentaré. Es que la es importante ese. S'ha penjat la imatge. Sí. A veure si la podem recuperar, l'Ampu. Déu-n'hi-do, ha soltat ara unes quantes perles. Ara que estàvem amb la base... Ara que estàvem amb la base, a veure si podem contactar. I si no, punxa la senyal, Molló, mentrestant, del club, si direm. O posa la ràdio o alguna cosa, que si no es marxarà la gent. Voy. I que parles amb les Javaloies. Teu d'estar parlant del ara està dient que... Robert, a tu se t'ha fotut com el màstil d'un vaixell, no? Amb això de la base, que fitxaran jugadors pel juvenil. Bueno, és que és importantíssim. Es va tard, perquè crec que no s'arribarà a temps, però això demostra que saben lo important que és tindre un juvenil divisió d'honor per portar gent. Fundamentales. I el compromiso està por escrito. Fundamentales. Bon dia, Luis. TV3, la situación extradeportiva, el equipo está respondiendo últimamente, ha sacado resultados, 4 victorias en los últimos 4 partidos, si no me equivoco. Mi pregunta es, ¿sería viable económicamente un ascenso de Lleida? Y si es así, ¿qué digo ahora? ¿De dónde ve que tara? TV3, TV3. Escolta, Muyo, a ver si puedes punchar, a ver si puedes punchar el Instagram. Llevamos dos o tres meses y últimamente ya en contacto directo con Gabri, estudiando escenarios. Es como hay una novela, El desierto de los tártaros, que hay uno en el desierto que está esperando el adversario que venga de manera continuada, que vaya a venir. Nosotros tenemos que hemos preparado la confrontación futura, que era llegar a este momento. Entonces, la situación del equipo, si veis en la tabla, está en una posición que podría optar para algo. ¿Qué plan tenemos? Tenemos el plan de no perder esa liga. Por eso contratamos jugadores para completar el plantel. Y estamos intentando, que no lo hemos conseguido todavía, quizás encontrar el punto ese que nos va a hacer marcar una diferencia por si acaso, por si estamos. Por si estamos ahí. Y si estamos ahí, subimos. Y si estamos ahí, preparamos otra cosa. Porque además, en el curso de la temporada, preparando ya el tema de formación, van a venir otros jugadores, porque vamos a preparar el futuro. Ya está previsto. Es talento lo que queremos traer. Y ese talento tiene que servir para los de abajo. Porque habrá entrenamientos que vamos a combinar los de abajo con los de arriba. Entrenamientos son cosas que ya he hecho. Vivo en Suiza, soy gallego, muchas veces digo que las tonterías no tengo y las nada que enseñar, que se dicen, que pero gustaría... tampoco nada que esconder. Pero de todo lo que he hecho se sabe muy poco. Se sacan las tonterías y no, las ilusiones que se dicen, que me gustaría que la gente profundizase más en la realidad. Pensa eso y puncha al lado. Quiero que terminemos con el tema económico, porque a quien le gusta volar, no te va a hablar del avión que no funciona, te va a hablar del cielo, del aire. Al que le gusta navegar, le gusta el mar, no le gusta que le hables de la mierda que toca el freno de mano ni nada por eso. ¿Freno de mano? ¿Avión? Per Sant Jordi presenta llibre. Le gusta el juego, el fútbol, le gusta.
no le gusta que hablemos de todos estos problemas, de que no funciona. Dentro de poco habrá el silencio. El silencio es la mejor forma de respeto. Y intentaremos que transmitir y comunicar con los niños de esta manera. Hola, buenos días. Soy bachiller del periódico de la mañana. Yo perdón por antemano, pero me gustaría plantear tres cuestiones. El tres. Dos más para Vicente y uno para Luis. Para Vicente, en la línea. Siempre que pregunta a periodista de la mañana. No ens avorrirem, amb aquest home. No ens avorrirem gens. Li pregunta sobre el futbol femení. Després, com parava, Em? Volia preguntar també... I el Atlètic ja hi ha de filial. L'ha comentat un poc Vicente, però què passa amb la participació en Xina, que hi ha en el club, si vaig a... Ara. Ara, tema Xina. A veure, vinga, va. Que no us cuento un cuento chino. I, por último... Ya Luis, si hoy ya estás haciendo esta... No se recuerda, pobre hombre. Más a preguntas está fent. ¿O queda alguna formalidad aún? ¿Y en qué posición quedan los hermanos? De sí, señor. Sí, sí, señor. Venga, va, Vicente. La primera es la del bueno, fútbol femenino. Bien, esta mañana hemos hablado con el presidente de la EM, con Carlos. Hostia. ¿Qué? Nos ¿qué? Gustaría que Pisu estuviera haciendo el saque de honor del partido de mañana. Toma. Hostia, tú. Hola, hola. En force, me cago. Amb la chorra fora, nois. Aproximación, pero queremos por lo menos que quede la constancia que esa aproximación y ese deseo de Luis se ha hecho. Yo sé que el presidente, que nos lo ha agradecido, va a hacer todo lo posible. Será un tema de logística, lógicamente, por la jugadora y si no sé este partido, será en otro. Por lo tanto, me habéis escuchado en los medios... estamos abiertos a todos. Si queremos ser el club referente de la provincia, del país, de Cataluña y del Estado, pues hay que ir acompañados de todos. Baicalén, Baicalén. Es un tema que hayamos trabajado con profundidad, pero por supuesto el trabajo que se está haciendo con el fútbol femenino en Lleida hay que reconocerlo desde hace años. Sí, señor. Desde hace años. Pues mira, la segunda pues mira. Era, y yo creo que está vinculada a la tercera, si quieres contento un poco el proceso, ¿no? No, no, Luis no está hablando hoy como presidente. Nosotros hicimos una estrategia, la he comentado al principio, podríamos estar yo creo que dando un curso en una escuela de negocio para explicaros de verdad todo lo que hemos hecho. Y aprovecho para agradecer a la gente que no, quería más transparencia es y le contestábamos con discreción, ¿no? porque no era posible ser transparente en ciertos momentos, ¿no? Una estrategia jurídica en diferentes marcos del ámbito jurídico, en el ámbito de la Federación Española, que ha generado y ha provocado el que hoy estemos aquí. Y bueno, y no sabremos qué pasará con eso, pero Luis hoy no está como presidente, Luis está como socio de pleno derecho de este club, porque así se solicitó y porque así el presidente actual admitió el día 26, si no recuerdo mal. Me dice que sí con la cabeza Marc, por lo tanto, bien, desde el 26 hay 5 nuevos socios en el club. Y hay un proceso, como ha explicado Luis, esto no se compra, no se vende, esto es una asociación, esto es el Barça. O sea, él ha dicho la Cruz Roja, ha dicho la UEFA, exacto, pero más proximidad, el Barça. Yo no puedo ir y comprar el Barça. Yo puedo ser el presidente del Barça con un proceso electoral que conocéis perfectamente y que es idéntico porque es la misma naturaleza jurídica el Lleida Esportiu que el Fútbol Club Barcelona o aquellos que no sean del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid. Exactamente la misma. Ese proceso somos todos de será rápido, pero es un proceso, es un proceso. Sería requiere importante saber quién son aquellos socios. Que también, y queremos dejar constancia, es recomendable que sea pacífica por el bien de todos. No es lo mismo entrar a una casa forzando una puerta o a la fuerza sin saber si hay algo dentro que habiendo un diálogo en el traspaso. Y esto lo tenéis que entender todos y es recomendable para el club y para la ciudad. Ese proceso, como os digo, será rápido y esperamos, si no surge ningún problema, que Luis sea presidente pues a más tardar el 14 de febrero. Ole, donante. A más tardar sí, señor. El 14 de febrero, respetando la legalidad. Per Sant Valentí, qué bonito. Per Sant Valentí, la directiva, sí, sí.
junta electoral, proceso electoral, asamblea con decisión de la nueva junta directiva. Este es el proceso lógico en cualquier asociación y ha venido derivado pues, de esa estrategia jurídico, de comunicación, de muchas cosas que se ha trabajado con paciencia, con discreción, con profesionalidad y que gracias a Dios, por nuestros intereses, pero creo también del club y de la ciudad, porque el día 27 aquí no habían jugadores y no había solución, de momento hay una persona que ha salvado este club. Salvar Lleida Esportiu ha sido nuestro hashtag desde el primer momento. Y hemos predicado con hechos. Me gustaría... China, falta China. Sí, Dani. No, Dani. No, quería matizar, Vicente. Es decir, la figura, la entidad jurídica que será Lleida Esportiu, quiero que se me aclare. Es decir, nació como una unidad productiva, nacida de una subasta, ¿eh? ¿Es una sociedad sin ánimo de lucro? ¿Es un club de fútbol? ¿Exactamente qué vale. figura jurídica queréis? Es una buena pregunta, Dani, porque los medios hemos ido confundiendo un poco esto y es normal, porque es complicado. Vamos a ver. La Unión Esportiva Lleida era una sociedad anónima deportiva, es decir, una mercantil, con el adjetivo deportiva. En ese momento, en un proceso de liquidación de concurso, el juez de lo mercantil decide... para proteger una continuidad, los activos, la unidad productiva, como tú bien has dicho, que es la plaza y los jugadores, lo que valen, trasladarlo a un nuevo club. Ese club, que es el actual, es una asociación sin ánimo de lucro. En nuestra legislación en Cataluña, en el Estado, los clubes son entidades sin ánimo de lucro, en este caso. Entonces, la diferencia es clara. Accionistas, propietarios, socios... propietarios, son propietarios, pero no en el sentido de transferencia de la propiedad, sino como vemos en el Barça. Y esa es la situación actual. Como ha dicho Luis, y está en nuestro proyecto en el 7, socializar el club quiere decir aproximarnos y abrirnos a fórmulas de integración de personas. ¿Puede ser mercantilizar? Puede ser. ¿Puede ser tokenizar? Puede ser. ¿Puede ser hacer más cosas innovadoras con la gente que desembarca en este club profesional en ese sentido? Puede ser. Vamos a ser referencia. Entonces, y que estamos abiertos a los demás, es que lo hemos puesto por escrito. O sea, yo os la vuelvo a dejar, os la lleváis, está en las redes sociales. Punto 7, socialización del club. ¿Cómo lo haremos? Pues de la mano de todos y según si hay facilidades o no. Igual que el punto 11, y aprovecho porque está Gina... Raimati se lo merece. El punto 11 construir alianzas con los medios de comunicación que estáis aquí. Pues bueno, China tiene que ser la persona que a partir de ahora gestione la agenda de Luis, gestione mi agenda, se relacione con vosotros y creemos que es una persona. Yo creo que todos sois ideales. Todos los que estáis aquí podríais estar aquí, de verdad. No es fácil. Estamos abiertos a muchas cosas, pero también os necesitamos donde estáis, porque el trabajo importante lo estáis haciendo en vuestros medios. Impresionante por las circunstancias actuales y porque creíamos que reunía las condiciones que buscamos, pues es la persona que va a estar en el día a día con vosotros, que va a estar hablando con vosotros y con la que os apunta una. No quiere decir que Luis está a disposición, que yo estoy dispuesto a disposición, pero lógicamente presentamos un organigrama, lo habéis visto también, que es un organigrama que vale para el Lleida Esportiu en segunda, en primera, en segunda y en primera división. Mira, te voy a responder a eso. Voy a completar algo que dijo Vicente. El traspaso de poder así, de ser de la noche a la mañana presidente, tendría un vicio de forma. Entonces, por eso tenemos a gente capacitada, porque queremos hacer las cosas bien. Entonces, se tiene que pasar por esas etapas, asamblea, tal, hacer la forma, porque hay muchos vicios. Al final no me ha quedado claro si el chino está o no está. Que figura no el chino. En la federación. Yo que no está en mayo el chino. Que tenemos que subsanar. Tenemos que, si queremos hacer un club que sea claro, lo tenemos que hacer ahora. El tema del chino. Existen muchas cosas que no sabéis que hemos hecho. No hemos hablado en balde.
Hemos hablado con el chino. ¿Con el chino? Desde hace tiempo. Hemos tenido conversaciones. Por eso el chino lo pagaba. Pero asiático no, hemos hablado con el chino. Y yo es una persona muy prudente. Nosotros también, porque tenemos que saber lo que hay para poder hacer. El chino ha cambiado con nosotros en la actitud. ¿Qué es lo que quiere decir? Que quiere, hablaba yo eso de antes, quiere estar con nosotros. Pero no sabemos por el momento. No, es algo que tenemos que valorar y tenemos que seguir hablando con él y tenemos que ver exactamente lo que quiere, si lo podemos realizar. La mujer más bonita del mundo no puede dar más de lo que tiene. Entonces, pero, si podemos realizar es un poeta. Lo que pretende, si podemos llegar a un acuerdo sin que se menoscabe todo lo que pretendemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ya por lo de pronto hay... Luis, céntrate. Tiene que saber los proyectos que tenemos. ¿Pollitos? Y ¿pollitos? Cuánto hay que pagar, cuánto hay que alinear para poder hacerlo. Si puede, bien. Si no puede... Sí, que se te tan al chino de pobre, ¿eh? En resumidas cuentas. Hay algo que tenéis también que entender. Cuando yo me fui de España, los clubs tenían muchos problemas económicos. Se transformaron en sociedades anónimas deportivas. Los clubs, esto se lo expliqué a la gente que hace el fútbol popular, que sostiene el fútbol popular, sea cual sea la forma jurídica, el problema siempre es el mismo, es la responsabilidad. Tienes que ser responsable hacia terceros. Entonces, ¿qué importa que sea sociedad anónima deportiva, que sea asociación, si al fin y al cabo la gente igual no responde o responde? Cualquier forma es ideal si respetas lo que tienes que respetar. Entonces, el trabajo que tenemos no es tanto de forma, es de saber cómo atraer a la gente y hacer que el proyecto sea perenne en el tiempo, que cuando nos vayamos, porque un día nos iremos, nos lloréis y digáis, ah, oh, mira, se fueron. Hay alguna pregunta más, Luis. Hago casi de sí. Porque están preguntando lloréis cuando si la botiga abrirá este domingo, no, pero pronto, y si habrá un carné para acabar la temporada, el resto de temporada. Digo porque hay compañeros o personas interesadas que están haciendo preguntas y las estoy siguiendo. Vale, y yo avisaros que ya deberíamos ir terminando porque tenemos la presentación de los jugadores preparada. Rapidísimo, Dani. Venga, va. Vicente, volviendo al tema tal después, porque es urgente, perentorio, es decir, porque ya se aprobó lo que se aprobó. Es decir, sí, para día. ¿Hay un plan B por si finalmente no se puede jugar en el tal después? Porque ayer, insisto, el Dani Badía le está preguntando sobre la posibilidad de un plan B si al final los puede llevar al Camp de Sports. Bueno, yo creo que el plan A está claro, lo ha dicho Luis, es el diálogo, y creo que somos personas lo suficientemente maduras para encontrar un punto de encuentro interesante para todos, pero lo hemos dejado claro, somos el Lleida Esportiu, con nuestra historia, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Pero, por supuesto, vamos a hablar, y yo creo que si somos personas, seremos capaces de encontrar puntos de encuentro. El plan B siempre existe, es decir, hay decisiones, se pueden recurrir, pero no está en nuestro escenario. Nuestro escenario está el día 3, ir, escuchar, y siempre pensando que nosotros podemos ser 2, 3, 5, 6 personas, pero detrás tenemos una masa social, un interés, una marca, y tenemos que ser capaces de empatizar con esos intereses. Bastante dumbla paería, trobo. No, ya no somos Luis y Vicente, Marc, Gina, Eva, Cristóbal, ¿no? Yo, posa la cámara grande. Somos todos vosotros. Gracias. Somos, no sé qué hay, 1.000, 2.000 abonados, porque ni lo sabemos todavía. ahora la responsabilidad de Luis es que cuando abre la boca va a abrir
y hablar en nombre de mucha gente. Y tenemos que ser inteligentes de saber, bueno, pues que a lo mejor algo nos viene bien a nosotros, pero no le viene bien al Lleida y tendremos que hablar en boca del Lleida, ¿no? Por lo tanto, que habla plan B. Vicente Javaloyes es el presidente al hombro, ¿eh? Lógicamente, sí, un estratega siempre, y en estos tres meses hemos aprendido mucho también nosotros, tienes que tener B, C, D y los que hagan falta. Acabarían, sisplau, amb aquestes dues preguntes. El futbol sala, ningú pregunta pel futbol sala. No en tinc per cop pel futbol sala, jo. Bon dia, Vicente, bon dia, Lluís. Xavier Casals, de Diari Hora i la Tècnica. Que tens més jove que tu, no, Molló? Quin serà el paper? Té un any més que jo, té un any més. I de les diferents grades d'animació del Lleida Esportiu. Per ella somrient a la pregunta. Què fiu a vosaltres? Xavi, molt important el que has dit. La Eva serà la responsable del Match Day, però a nosaltres l'important no és el terreny de joc, el que passa en el terreny de joc. Tenim que ser capaços de que la gent disfrute pre-partido, durant el partido i post-partido. Avui mateix una empresa de Lleida ens ha escrit, no tenim calés, no tenim diners, però tenim equipament, tenim que posem a la vostra disposició per a la FAM Club, per a treballar tots aquests aspectes prèvios al match, no? Però ja tenim una persona que portarà, a més, les relacions amb les penyes, amb les que hem parlat, per supost, els Blues, Sentiment, els Rudes, amb tots hem parlat, els amics amb els que el Lluís s'ha reunit moltes vegades per el projecte del futbol popular. Sí, tens raó, ahí tenim que treballar molt, però estarem. Me gustaría decir algo. Vamos, Lluís, hay una frase del presidente Kennedy que decía que no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que vosotros también podáis hacer. Hoy, por ejemplo, hay cosas que me sensibilizan o que me tocan. Un presidente nos ofrecía ya las instalaciones, lo que necesitéis y eso. Ya le respondí que nosotros vamos a hacer convenios que van a tener contenido. Van a tener contenido porque vamos a estar con la región. Cuando tú vienes y la gente te acoge, que es algo que yo viví en el año 81, pues tienes motivos para hacer cosas. No creo que la paería esté de espaldas a la gente. No creo que se quieran cobrar la piel de lo que ha pasado antes, que no es culpa nuestra, la falta de mensaje molt amb la paeria de sus cops, ¿eh, trobo? Sí, 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 a la paeria li estan interpelant bastant. Hemos pagado una parte de eso, que no era nuestro. No hemos pagado. La semana que viene volveremos a pagar. Clar, és que pagamos el pasado. Pero el futuro, que no nos lo coman. Uy. Si algú té alguna pregunta aquí al xat, que ens la faci arribar, perquè estan passant el micro i potser el Molló la pot fer. Ai, el Molló, el Lampu la pot fer, en nom dels Cobaires. Supone que, claro, los asumían Lleida Esportiu, aunque los antiguos dirigentes no acudían prácticamente a ningún turista. Esto recaerá sobre vosotros, ¿también lo tenéis previsto? Sí, tenemos, evidentemente, como lo dijo Vicente, nosotros ya no nos representamos a nosotros solos, representamos al Lleida, asumiendo todo lo que se hizo. Y daremos la cara, otra vez más, daremos la cara con los problemas, le daremos vuelta, asumiremos. Tenemos situaciones también con jugadores que aparentemente serían favorables para el club, pero que no nos vamos a aprovechar, porque hay una cuestión de justicia que nosotros queremos. También lo asumiremos, pero diremos... ¿Podéis reclamar estos jugadores? Sí, podríamos reclamar, incluso ganar. ¿Es justo? No es justo. Entonces no lo haremos. Pero todo lo que tengamos que defender en nombre del Lleida Esportiu tiene que tener no solamente el tema jurídico, pero el tema moral. Y lo defenderemos en la federación. Lo defenderemos en cualquier sitio. Alguien citaba... para dar un ejemplo, el tema de Córdoba, yo fui la única persona que he cobrado el dinero
por encima de un segundo concurso de acreedores, para mí, fraudulento. Para mí. Se está tornando a liarme el tema del Córdoba, que no interesa a ningún. Y he luchado y hemos tenido. Y aquí, escolta, estem aquí per lo que estem. He ido hasta el final. Está pasando facturas a algú que no correspon. En todo. Badia, però, home, ja, home, deixa parlar l'altra gent. Collons, Badia, tu. No volies fer les pauses amb ell? Home, però és que collons, tio. Sembla que estigui sol a la roda de premsa, hòstia. Quan és el més veterà, tio. Això va per jerarquia, xaval. Ah, vale, vale, vale. I té carta blanca, xiquet. No me l'entero, no me l'entero jo. Això ha de ser així, noi. Apartado de comunicació, no? ¿Cuáles son esos nombres de esas personas que van a estar en vuestro equipo? Hemos comentado varios. El Mar Torres está aquí, el Cristóbal está aquí, el Enrique está aquí, la Eva. Fuera también tenemos al Alex, al Mar, la Gina. Estamos también trabajando, pensar que llevamos desde el 26 por la noche, 27, 28 y 29. Hay otra gente que está trabajando, que seguramente... Se bueno, la Ana María, que lleva las redes sociales, Mario, efectivamente, el Mario, sí. Sí, posible. Sí, 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 el organigrama lo iremos... Es que no, redes sociales, ¿cómo faremos desde el Lleida? Sí, Luis, a falta de las auditorías que ha comentado Vicente, que se van a hacer, ¿podemos cuantificar la deuda actual? De... Vale, va, 5 millones, acaben de tirar ningún tuit, 5 millones. Hay cosas que desconocemos. Hemos, en relación con lo que se nos había dicho al principio, por ejemplo, se nos hablaba de una deuda de 270.000 con la Seguridad Social, hemos llegado a 2.700.000. Globalmente, bueno, creo que... Un cero. Lo esencial está en esas grandes deudas, lo esencial. Hay otras cosas más que no sabemos. Y ahora entramos en otra fase que va a ser negociar. Decir a la gente que el club está en una situación de quiebra, ¿eh? Estaba más en quiebra antes, ¿por qué? Porque una asociación, cuando presenta los signos de falta de liquidez para poder pagar la inmediatez, es claro, en una asociación, porque son los miembros los que tienen que, digamos, aportar lo que falta. Nosotros pensamos que estamos alrededor de los 5, más los imprevistos, lo que va a aparecer de los armarios. Van a salir gente. Va a salir gente de los armarios. Vamos a negociar con todos. Y si tenemos que tomar, y lo digo ya, una solución drástica para que el club sea en un momento dado lo más sano posible, lo haremos. Tenemos previsto plan A, plan B, plan C, pero para llevarlo hasta el final. Hasta el final. No nos hemos metido sin plan y sin idea. Y tengo que decir que tenemos los mejores profesionales para eso, los mejores. Hay una plantilla que no conocéis, pero que está ahí. Cristóbal es el que está coordinando, hablando con las inmobiliarias. No queremos jugadores que estén sin piso, queremos que se pague, etcétera. Cristóbal está ahí, es abogado. Al mismo tiempo, es abogado. En la lista de miembros hay, de los que se inscribieron, el único que no es abogado licenciado. Sí, estudié Derecho también, Economía también. Tengo un máster deportivo, tengo todos los títulos de entrenador. Pero el único que no es abogado soy yo. Todos los demás son todos abogados. Tenemos una plantilla de abogados especializados en cada tema. Es, ya digo, es como si fueran paramilitares que vienen, que bajan al Camp de Sport. ¿Paramilitares? Y que paramilitares, a cabrón. Es madre lo que estamos buena. Haciendo en este momento. Un ejército de abogados. Mi presidente. Ha desembarcado en un ejército progresiva, el club... Hombre, pero guanyar els Esteve no feia falta menos. Sí, sí, hay gente que no está con nosotros ahora. Yo decía que hay dos o tres clases de personas. Están los que creen y están los que no creen, pero están,
que también es bueno. Tres tipos de personas. Y están los que dicen que están y no están. Y los que dicen que creen y no creen. Es la puerta, es la puerta. Es el vecino es que el que dice el alcalde del vecino. Si sí, queremos conseguir algo. Pero no está muy bien que diga. Ahora queda más data. Y que todo el mundo hace para que esté mal. Ahora tenemos que hacer todo para que el club esté bien. Venga, ¿no? Están los jugadores ahí. Deixa, deixa, aguanta aquí, Molló. Aguanta aquí, Molló. Sí, sí. Aguanta aquí. A ver si tenim, si podem tenir a algun protagonista, algun periodista. No sé si Vicente ara està disponible. Ara tindrem la roda de premsa de presentació dels nous fitxatges. Nani, que, bueno, està lliure. Pregunta, a veure si pots preguntar a Dani. A veure el Pol. Si se, si es a veure si tenim sort i el Lampu pot, pot parlar amb algun protagonista o encara que fos amb algun periodista. El Badia no, no sé. Fem un recull. Que no l'hem sentit gaire. Fem un recull mentre estan fent fotos de, vinga, del que sí, jo tinc dos temes molt candents, però bueno, comença, Xus. Vale, mira, si voleu... Bueno, és que hem parlat de moltes coses, vale? Fem un repàs ràpid, si us sembla, i després anem xerrant, anem comentant les coses. La gent aquí al xat pot dir una mica la seva i anem comentant si vol que tractarem algun tema en concret. Ha comentat diverses vegades que Lleida, si no és per amb ells, el dia 27 desapareix. Vull dir, si arriba a marxar un jugador més, desapareix. Ha destacat la paciència, l'actitud i la perseverància de la plantilla i sobretot ha demanat paciència, paciència a l'afició, paciència a l'entorn, paciència a les institucions, paciència a tothom perquè són moments complicats i necessiten una mica de confiança. Han dit, venimos a poner dinero y a pagar el pasado. Per tant, bueno, deixen molt clar de que venen a pagar factures per poder continuar amb el projecte de Lleida Esportiu. Ha donat un pal a diverses persones, un a l'Ajuntament, diversos pals, doncs d'alguna manera queixant-se entreveladament de la poca, no sé si col·laboració o de la falta just de comunicació o de que no ha quedat massa clar com ha anat això. I estan pagant ja factures, però saps, continua, sí, després ha parlat de que hi ha una persona al club, no? S'ha liat allí el senyor Pereira amb una persona al club de que no els hi ha posat gens fàcil, però no ha volgut entrar a què. Coses que també m'ha agradat i que han deixat, aquesta m'ha agradat, no? El que vol crear una associació de veterans del club per d'alguna manera homenatjar o rendir homenatge als veterans d'aquest club. Ha manifestat, i això sí que m'ha quedat bastant clar, de que el senyor Pereira és soci de ple dret, com el senyor Javaloyes, i que el dia 14 de febrer, dia dels enamorats, no sé si ho ha fet a posta perquè ens enamorem d'en ell, doncs serà ja el president en ple dret de la societat, de l'associació Lleida Esportiu. Ja no i, bueno, ha comentat el tema de Pichu de la sacada inicial, que també és un tema que m'ha cridat l'atenció, la jugadora de la EM perquè faci la sacada inicial, la intent de bona relació amb les institucions que han convidat autoritats pel partit de demà, i bé, ha soltat algunes frases que són mítiques i que ja jo crec que formaran part de la història de Lleida perquè ens han fet molta gràcia. I bé, una mica fent el repàs. No sé què us ha semblat, què li ha semblat a la gent al xat aquesta roda de premsa. Bueno, després que també hi ha 5 nous socis al club, que no sabem el nom, però no sabem qui són, però ha dit que són 5 nous socis. Ha dit el nom, però no el cognom. Vale. Després que faran una auditoria, 3 auditories. Que això, una auditoria sobre la instal·lació, sobre l'economia financera. Bueno, jo crec que aquest home ha dit moltes coses, hi ha moltes frases que han fet riure, però que portaven un trasfons, res ho ha dit per dir. I jo crec que aquí, amb la paeria, sobretot ha apuntat a la paeria i ha apuntat a segons qui de Lleida, que els ja està fent la vida impossible, perquè tots sabem que a Lleida, i jo crec que també gran part de la paeria, ja els dinava bé que Lleida... I tant, i tant. ...desaparegués. I aquí s'ho han trobat en 3 dies. I en 3 dies crec que... Bueno, 3 dies no, perquè porta més temps, però ell ja sap que s'ha fotut en una ciutat especial. Sí, jo em quedo amb dos aquí missatges... Aquí veiem... Ja veiem presentació, eh, ja? Anem a un jugador, sí, sí. Per cert, Dani Toribio, ex de l'Extremadura, està aquí. No s'ha anunciat oficialment, per xarxes... Era un rumor... Però està aquí. Bueno, anem tirant mentre no comencin a parlar, anem tirant, no? Sí, jo de cara al futur
immediat em quedo amb la Padilla. Preocupació perquè s'ha de fer un conveni, jo ja ho veia estrany, ells estan netejant el camp, estan fotent calés i crec que preocupa amb la Padilla. I també aquest tema que com ha comentat amb la federació, que no sembla que sigui econòmic perquè els diners estan posats, però sí que més endavant ha semblat que el problema sigui de com estem inscrits a la federació, no? Ha dit si volem ser un club transparent, una forma d'inscripció per inscriure els jugadors. Ha deixat clar que no és econòmic perquè està pagat, però que s'ha de solucionar un tema amb la federació. Jo crec que deu estar relacionat amb allò que ens va costar tant d'estar inscrits l'any passat i començar la temporada i el nou NIF, l'associació amb el futbol sala, i em preocupa això de moment. Dani, en este caso, bon dia, benvingut. Per què sempre és l'oferta de Lleida Esportiu en un context que ben bé no se sabia cap on anava aquest club, no? Dani, per què et decideix anar a Lleida? Hola, primer de tot m'agradaria agrair... Dani Toribio. Tota la comissió que he tingut amb el president, agrair l'esforç que ha fet, agrair l'entrenador, la sinceritat que ha tingut, Cristóbal també des de l'inici que vam començar a parlar, i això m'agradaria començar així, donar les gràcies. La teva pregunta pues, és molt senzilla, no? Em van explicar el projecte que tenien, em van dir la idea que tenien del club, el seu concepte, a l'entrenador també, i bueno, va ser molt senzill, no? Em van dir, bueno, la prioritat que vaig posar només era que posessin al dia tots els companys enrere perquè em vaig informar una mica, crec que era el més normal, estan en procés, ho han fet, també m'ho van dir de l'AFE, que també ho tenien tot el procés fet, i bueno, jo crec que quan entres així a un club, a mi personalment m'ha convenç. I bueno, volia un projecte a prop de casa, he passat quasi 16 mesos sense cobrar. Necessitava recuperar-me mentalment, recuperar-me físicament, recuperar-me una mica emocionalment. I jo crec que és el club ideal per retornar un altre cop a el que vull, a disfrutar del futbol i deixar a part tots els problemes econòmics i extraesportius. Cool. Benvingut, Sergi Lluís, Lleida Ràdio. Quin és el vestidor que t'has provat en aquestes primeres hores aquí a la capital del Segrià? Quin ha estat el primer contacte amb els teus companys? Bueno, jo crec que els companys el que han fet és per treure's el barret, no? No crec que descobreixi res. Un vestuari unit, un vestuari que estan feliços haver passat el que ha passat. Jo crec que és de mirar el que han fet. No crec que hi hagi més paraules de dir sobre aquest vestuari. Tenim que és un recorregut llarg i important, si vols. Què pots aportar en aquest moment a Lleida Esportiva? Bueno, doncs puc aportar el que l'entrenador me demani. Aportar personalitat, aportar bueno, la competitivitat entre els companys, bueno, a tot el que sigui possible arribar, doncs aquí estaré. Pots jugar demà? Sí. De fet, bueno, vaig comprometre amb la propietat que si hi ha un acord, ells em van demanar que estigués aquí, si és cert que surto de Covid, però jo dic que estaria aquí per ajudar des de l'inici que en diguessin ells i estem esperant a les fitxes perquè no sé si arribarem a temps, però sí, estaré per ajudar-los. Per tant, Dani Toribio, al principi, pot jugar demà, veurem. Després el Carbones explicarà una mica sobre Dani Toribio, d'on ve, que... Si haguessis dit que acabaries la temporada de Lleida fa uns mesos que haguessis pensat, perquè suposo que les notícies de Lleida també arribaven a... Bueno, si soc totalment sincer, amb el que tenia ja tenia suficient. No sabia, la veritat, com et dic, són 16 mesos sense cobrar ni un euro, bueno, puc explicar mil històries. I no sabia ben bé la situació fins que me van trucar els nous propietaris. Sí que sé que em vaig posar una mica al dia, però ja et dic, en qüestió de dies, podria dir hores, el va regularitzar tot i vaig prendre la decisió de que crec que és la millor per seguir la carrera deportiva. M'entens en català o...? Sí, t'entendo perfectament. Dani, la mateixa pregunta que és del Dani. Parla Nani, exjugador de l'Hércules, entre altres. Bueno, creo que también yo tenía una situación complicada en este caso por haberme encontrado sin equipo hasta hace unos días. Y bueno, ha sido todo muy rápido. La nueva directiva, sí que verá que yo también tenía constancia de lo que estaba pasando, como
en el mundo del fútbol todo llega muy rápido, todas las noticias. Y desde un primer momento, la nueva directiva, que también les quiero agradecer como Dani, la coherencia con el mensaje, la eficacia y la rapidez con la que están haciendo todo. Y no tenía ninguna duda de que era una buena oportunidad, después de hablar con ellos, para volver otra vez a jugar y demostrar el nivel que puedo dar, claro. Dani, de ti se habló mucho, se va a hablar de tú y mueve en un periodo. Te presentas de arriba de Lleida con un aparador, con una rehabilitación del teatro. Si siempre ve a los dos Escobaires, farem un paio de dos meses de roda de prensa dels jugadors i xerrarem una estona nosaltres i ho tancarem. He jugado y me sorprendió todo el campo, que es un muy buen estadio. Y bueno, quiero volver a reencontrarme con esa versión después de estos años también muy complicados en mi antiguo equipo. Y sobre todo creo que es un sitio perfecto. El vestuario, creo que como ha dicho Dani, es un vestuario que a mí me ha sorprendido para bien por lo unido, lo feliz que está y luego la buena dinámica que lleva ahora. Y espero poder ayudar para, sobre todo, intentar conseguir el playoff, ¿no? Ascender, que todos queremos conseguir cosas buenas en el fútbol y eso estaría muy bien. ¿Y estás preocupado? Sí, al final ha sido todo muy rápido. No sé cómo estará el tema de la licencia y la ficha, pero vamos, por mí, ojalá. Sí, el que comentaba, te preocupes yo de las fichas. Hasta tot pagat, com diuen. No tinc clar qui és aquest jugador. Ens ho preguntàvem pel xat. Como ya han adelantado cuando han explicado el proyecto y todo, el proceso es un poco complicado, ¿no? Porque había mucha deuda en Federación, mucha deuda en AFE. Como ya sabéis, llevamos relativamente poco tiempo aquí, solamente un día y medio. Entonces, hemos tenido que ir subsanando, digamos, todos estos errores para poder ir tramitando las licencias. Aún seguimos trabajando en ello mientras tenemos las ruedas de prensa. Y bueno, esperamos que lleguen a tiempo para que ambos puedan estar mañana en el partido. Es una prioridad, pero bueno, al final es el tema burocrático que no sabemos si llegaremos a tiempo o no. Pregunta para Cristóbal también. Cristóbal, deu ser el secretari tècnic o... Aquest pinta que és el secretari tècnic, sí. L'han comentat abans també, Cristóbal, sí. ¿Cómo han sido esos dos casos? Porque me ha sorprendido que después de tantos meses... Va pinta, director tècnic, no, Robert, així no sé. Sí, al final, bueno... Sí, chaleco. Ambos jugadores son situaciones totalmente complicadas, ¿no? Fal tenía, digamos, un problema federativo que no le dejaba, digamos, tramitar su licencia. Pudimos subsanarlo gracias al equipo que, como ya han presentado, tenemos detrás, hemos podido subsanar ese error y conseguir que pueda tramitarse. Y bueno, y luego el caso de Adrián, pues es particular. Él venía, digamos, de unos problemas personales, ¿no? Y nos pusimos en contacto una vez llegar aquí para un poco informarnos de su situación, de ver cuál era su estado, porque el míster nos dijo que podría ser una persona importante en la plantilla. Así lo hicimos, nos interesamos por él. Muy contacto con el míster, todos. Veo su situación. Nos dijo que en un principio podría estar disponible y bueno, empezamos a realizar los trámites y agilizar el asunto para que estuviese aquí con nosotros este fin de semana. Perdona, Cristóbal, ¿tú estás temporalmente trabajando en el club o...? Sí. Yo, a priori, pues, voy a estar un poco de apoyo, ¿vale? Porque, como todos sabéis, está Gerard Escoda de director deportivo, ¿vale? Lo que pasa es que él ahora mismo está en un proceso de baja. Pero, bueno, la idea es que él le dé continuidad al proyecto que se tenía, ¿vale? Porque no era notición. Ya sabéis la situación del equipo, la situación que está en la tabla. Y, bueno, la idea un poco ahora mismo de continuar con ese proyecto, ¿vale? Yo estaré haciendo labores de apoyo y también un poco ayudando a la plantilla y a gestionar, digamos... Una de las noticias, también de la hora de prensa, la continuidad de Gerard Escoda. Gracias a vosotros. Venga, va. Pol, oye, un aplaudiment pel Pol, tu, pel Lampo. Un aplaudiment pel Pol Molló, pel Pol Lampurranés, també, que està aquí a la hora de prensa. Escolta, va, fem valoracions, fem una mica bullir l'olla, a veure que la gent ens digui la seva al xat. Què us ha semblat? A mi, a veure, no esperava que la roda de premsa tampoc fos... expliquessin tampoc massa coses.
A mí lo que me ha quedado claro aquí es que qui remena les cireres i que sap lo que fa és Vicente Javaloyes, que és que ha liderat tot aquest procés durant tot aquest temps. Recordem que quan li van preguntar aquí al Twitch de la Cova no va voler desvellar massa coses, no va voler ensenyar les cartes. Avui ha deixat en evidència de que tot s'ha basat en un procés judicial, ho ha basat tot en el tema judicial, i Luis Pereira és clarament qui té els diners, qui té la panoja, qui té la pasta, i al final, doncs, bueno, anem a donar-los una mica de temps, penso jo, no sé com ho veieu vosaltres. Sí, s'ha donat una mica de temps. Avui he deixat clar que no hem pogut ser més transparents durant molt temps per l'estratègia judicial. Tenen molta feina perquè insisteixo en aquest programa, en aquest problema que no deixa inscriure jugadors quan ja han pagat, però jo crec que de moment els hem donat un vot de confiança, no? Que jo ja volia dir algo que han dit ells, no els hem de fer pagar tampoc ara els primers dies tota aquesta desconfiança, els donar un cert marge de confiança i esperem que estiguem tots a l'alçada i puguem continuar el somni que encara no ens creem, aquest somni humit. Bueno, ha quedat una mica clar de que si no saben on han aterrat, ho estan començant a entendre, eh? Ja ho faran, perquè han fet algun comentari de la ciutat de Lleida, de les institucions, i dius, ah, xato, on pensaves que t'havies fotut? Lleida és una ciutat complicada. I el Juan Arel bec enfonsat, eh? No sé si és perquè no se veu ja al camp d'esports. Juan Arel, què et passa, tio? Estàs trist? M'estic barallant amb el puto 11 que ficarem demà, home. El 11 de la Cova. No cal ni que el facis. No sabem ni qui tenim inscrit ni res. Hauríem de tindre 11 Pereiras. Posa 11 Pereiras. 11 Pereiras. Ens ho passarem bé, no? Almenys. Vull dir, almenys riurem. I, bueno, aquí tenim clar, no? Vull dir, aquí hi ha un que és que poli bueno, poli malo. Vull dir, tenim bastant clar, no? Que els rols de moment de cadascú. Sí. No sé. A mi lo de Skoda m'ha agradat. M'ha agradat el detall de Pichu, m'ha agradat el... Que demà han convidat a totes les autoritats de l'Esport Lleida. Parlar amb l'AEM, m'ha agradat molt també aquest detall. Convidar els altres clubs de la ciutat, hockey patins, voleibol, fer un esforç per connectar amb la ciutat. És fàcil, però no s'havia fet, no estàvem acostumats i és positiu. I, bueno, m'agrada molt el tarannà de Vicente Javaloyes, eh? M'agrada molt com parla i em representi. I Pereira, doncs, bueno, em recorda més, no sé, amb la porta envellit, amb tocs de... Bueno, m'ha agradat. Ha sigut divertit, també. Més filòsof o més poeta, no? Una mica filòsof, no? Quan jo era joven, abuelo Cebolleta, explicant històries... Però n'ha fotut algunes de molt punyents, eh? Pereira també és el que més... O sigui, Pereira n'ha fotut algunes de... Va, pum, la clave, saps? Sí. Vull dir, transparent en aquest sentit ho ha sigut, perquè li ha fotut... El que passa és que és cert que amb el discurs anava i tornava i molt gallec, vull dir que no t'enteràs molt ben bé a vegades, dic, bueno, què ha preguntat, què està contestant? I no tinc gens clar en qui està enfadat, no? No tinc gens clar en qui està enfadat, però molt enfadat, ha començat, que està molt enfadat aquest senyor i no sabem amb qui, amb algú del club, no ho sabem. Bueno, ha dit que era d'algú de l'entorn dels Esteve. Sí. Algú que acompanyava els Esteve. Bueno, ens ho creiem ja o no ens ho creiem, això? Moltes opcions no hi ha. Ens ho creiem o no ens ho creiem, Robert? Jo ara m'ho començo a creure, clar. També un nom, el de Jordi Figueres, que el central del Granada, que, hòstia, sorprèn que se li hagi ofert un any i pico com a jugador i després integrar-se al club. Això vol dir que volen que gent de Lleida, encara que faci 15 anys que no estan al club, o 20, almenys hi hagi una imatge, hi hagi gent de Lleida. Figueres deu fer 53 anys que no ve a Lleida, no? Des dels 16 anys que estava el Divisió d'Honor de Lleida va fitxar al Madrid. Però jo entenc més com una figura... Té la família aquí, clar. Però jo l'entenc més com una figura, no com a jugador, sinó com una figura, diguem, al club. Passa que, clar, això amb Skoda no sé com casaria. No, però igual el Jordi es foten a la cantera i pa'lante. Sí, perquè ha parlat que vol tindre la cantera molt potent, ha parlat de salvar el juvenil, ha parlat d'un estil de joc per la cantera, i m'ha sorprès que diversos cops han dit que han parlat amb Gabri, des de fa mesos, per fitxar jugadors, que han parlat amb Gabri, per els noms... És que quina era la imatge de... Qui ha sigut la imatge de Lleida els últims mesos? Gabri. Vull dir, i la notícia de Gerard Skoda a mi m'agrada molt perquè Gabri i Skoda és un tàndem i vulguis o no hi ha una continuïtat que no dius arriba aquí,
i ve un secretari tècnic de Badajoz i monte l'equipillo que vol. No, no, hi ha bueno, una certa continuïtat. El secretari tècnic, el Cristóbal aquest, jo diria que sí, no és de, sí, sí, sí. No, que no és de Sant Climent de Taüll. Eh? No, 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 però bueno. ja ho ha dit que està aquí per lo que està, per aquest temps. Parlant de fets, és important que vingui un tio que sàpiga que treballi pues, un mes, dos, tres mesos, mig any, fins que tornis coda i s'estigui deixant les banyes com s'està deixant el Cristóbal aquest. Vol dir que té gent que confia en Pereira. Està parlant d'un equip de 13-14 persones. I Carbo, el que diem de l'altre. Hem sentit més noms avui? Sí, sí, sí. O sigui, formen part ara mateix del Lleida. Més, el triple de gent avui de lo que ha format els últims 10 anys. Persona encarregada de maig d'ell. Aquí ho hem dit moltes vegades. Un club no el podien portar 4 persones, com era fins ara. És que és impepinable. Si tu vols una serietat, vols un rigor i vols un ordre, al club l'han de formar molts professionals. Sí. Mm-hmm. Veurem, a veure, estem a temps, vull dir, hem de tenir una mica paciència. Juana, a veure si pots aconseguir algun periodista o algú que entri, perquè tenim el Lampu a sala de premsa. No sé si podrem parlar amb algun. I el tenim Lampu aquí amb nosaltres. Hombre, Lampu. Hola, Lampu. Hola, els teus nassos, la família Lampu. Aquí, la família Lampu. Tens, no el coneixem? Qui és el Vergés? Qui és? Ah, mira. Ara, ara sembla que és el seu pare. Sí, sí, és el seu pare. Vale, la família Lampu. Un aplaudiment. Enviat especial. A la cova també hem enviat la família. Ja estem adoptant els pares dels Pols i estem aquí fent mans i manis. El que sí que sembla clar, no sé si tenim aquesta sensació. Torna, Lampu. Sí, és que hem passat de paraules, de bla, 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 de bli, 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 a fets. Sí, sí, o sigui, sí. El que ja que sembla ser un fet és que aquests senyors ja han desembarcat allà. Ja han fet una roda de premsa. Anem a fer el tour de la roda de premsa. Curt per Montcayo. Jo bé? Bé, bastant. Jo bé? Vaja, posa moltes metàfores, té un discurs molt treballat i jo crec que em quedaria amb dues dates que ha posat, la del 3 de febrer, que és la data que es reuniran amb l'Ajuntament, i després la del 14, que és la data en què preveuen que es completi aquest traspàs a la gestió del club, que ell pugui ser president, ara està com a soci de la Junta Directiva, i doncs a l'espera d'aquestes dues dates, aquesta primera pressa de contacte, potser les dades més concretes les aportava el Vicente, i ell doncs me va aterrair, tot ha anat molt ràpid i segurament doncs ha d'acabar de conèixer com ha estat l'estat de les coses, però bé, primera impressió doncs de que hi ha un canvi i a veure com es va materialitzar. Sí, creus que tens esperança de que aquest projecte al futur pugui ser bo? Tens esperança de que pugui portar un palom bord? Jo crec que ara l'aficionat de Lleida té motius per creure que alguna cosa pot canviar, perquè clar, tal com estava fins ara, la veritat és que el futur que li augurava era ben poquet, i ara doncs amb cautela, però la veritat és que crec que l'afició es pot tornar a il·lusionar i bé, el dia a dia s'anirà veient. Ha hagut un canvi de Hidalgo Esteve que era molt, que cridava bastant, no? Era molt important a les sorrades de premsa, i després era un to més tranquil. Hi ha un canvi bastant gran. Sí, molt relaxat. Sí. També em quedaria amb això. Un to molt explicatiu, molt relaxat, molt calmat. En definitiva, dialogant amb tothom, volent ser inclusiu amb la ciutat, amb tots els clubs, que demà els ha convidat a tots a l'estadi, segons ha explicat el Vicente. Fer el servei d'honor a la capitana de la Empitxo. No només en el to, sinó també en les intencions. Sembla que serà una presidència bastant més dialogada. Moltes gràcies. Merci molt. Doncs mira, ja tenim aquí unes declaracions de l'Oriol Jové. La premsa, us puc assegurar que està molt contenta. Està molt contenta perquè el tracte ha canviat, la proximitat s'està notant. Parlàvem ara, i ho deia també l'Oriol Jové, dels fets, no? Fins ara tot eren paraules, tot era molt eteri, tot era molt així, i ara estem ja veient fets. Vull dir, aquests senyors de moment ja s'han assegut a la sala de premsa de Carmelo Montcayo del Camp d'Esports, ja estan amb el control del club, per tant, ja no és fum, ja no és incertesa, i de moment sembla que la cosa va en sèrio, ja han posat la pasta, que al final és el més important, és el que demostra, jo penso, una mica més de seriositat. I han portat jugadors, perquè si no podem jugar. Lampu, com estàs? Què ens escoltes? Bones, Lampu. Em sentiu bé? Perfectament, Lampu. Perfecte. Mira, us ensenyo el camp d'esports ara mateix. Canvio la càmera.
Amb les línies pintades. Tens berenar apagat, el que vulguis, l'ampa. Bueno, ell i el seu pare. Sí, sí, sí. La gespa, què tal? El pare gintònic, l'ampa cacaulat. Està malament, eh? A veure, gespa, gespa. Per plantar una mica de bròcoli, una mica de... Gespa, gespa. Es pot jugar demà. Què tenim a la gespa? Però està tot mullat perquè es nota que ho han llimpiat, eh? Llimpies a fondo. Sí? Sí, sí, sí. Patrocinat per Pereira. Està engalanat ja al camp d'esport. Qui hi ha a la gespa, Pol? Qui hi ha allà baix? Qui hi ha allà baix, Pol? A baix, crec que estan els dos jugadors que han fet la presentació avui. Ep, faran fotos. Però ves cap allà, home, ves cap allà, fot el micro allí. Vinc, vinc. Fot el micro allí. Salta, home, salta el cap. També té el micro allí, no? Oportunitat. Banqueta trencada? Això és moment històric, eh? Vull dir... Això fa 5 mesos era impossible. No, bueno. Sí. Fa 5 mesos ens haurien querellat... Està fent el toc. Mira la banqueta. Venga, qui ha trencat la banqueta? Falta qui ha trencat la banqueta? Mira, Olivia. Vamos, Olivia. Vámonos. Ojo, que hi ha el de seguretat. El de seguretat ja l'ha parat. Vinga, va. Bueno, home, aquí no passa res. Diàleg. Diàleg, transparència. Estem veient unes imatges històriques. Un corresponsal de quatre pelacanyes com nosaltres, el podcast de la cova dels aficionats. Com l'estem liant, oh, Pol. Com l'estem liant a saco. Salta, Pol, salta. Vinga, salta ja, home, si aquí... Salta, Pol, fica't al rondo. Vinga, Pol, va, fitxa tu. Estem veient a Toribio i a Nani. Sí, aquest control, Toribio, una mica malament, eh? Aquest control exterior... Aquí troba la gespa segon encara pitjor, eh? Home, mira, mira. Escolta, s'ha subsanat el greu error, el greu dany de la xarxa lateral? Mira, que maca que és la camiseta, que maca que és la samarreta. Farem fotos, eh? Farem fotos. Sí? Vinga, va. Home, perfecte. Pol, ja, entrevistem-nos en directe. Exacte, exacte. Amb un parell, tu fot-te per allí... Jo tinc preguntes. Digue-li en directe per al podcast del Lleida. En directe per Twitch, per els seguidors que ens estan veient i estan escoltant. A més, digue-li a Toribio que hi paga també amb el seu ofici, va. Quanta gent som ara? Som 80 persones. Doncs mira, ara els hi dius, hòstia, estamos en directe. Estem en directe per el podcast La Cova. Senyors, realment això és la polla. És increïble, tio. Bon temps, avui fa. Bon temps, eh? Aquesta és la dada, no? Aquesta és la dada, Pol Empordanès, fa bon temps. Quants graus, més o menys? Ara mateix no ho sé, però... Temes per ara els jugadors, a veure què ens depara... Han comentat lo de la fitxa, no sé si demà podran estar a disponibilitat de Gabri. Sí, això fa por, eh? Això no fa bona pinta. No fa bona pinta perquè... Vinga, va, que demà guanyarem, collons, va. No sembla econòmic el problema, que és el que em fa pitjor por, a mi. Ha deixat clar aquest tipus de com està inscrit el club... Mare meva, demà seria important guanyar, eh? Demà guanyar seria... Uf, seria... Seria una victòria consecutiva. Vinga, va, una salutació, que saludin a la cova. Que saludin a la cova. Un salut a la cova. Dani! Benvinguts! Ja ho tenim, això. Vinga, va, perfecte. Dani, cola't al darrere, ves al darrere d'amb ells cap a dintre. Salta, Pol, salta. Pol, ara has d'anar amb un lavabo a veure si estan arreglats també els lavabos, ja, Pol. A veure com està el tema. Bona idea, però és que estem a lateral. És ton pare, què? Sí, sí, és més jove que jo. El pare de Pol Empordanès és més jove que jo. Gran, Pol, gran. Enorme. Molt bé, Pol. No sento gaire bé que estan aquí regant. Ah, vale. Que és un mullet, no? Em passa de no regar la gespa per regar-la cada dia, sí, senyor. Ara, això... Jo que no reguin molt, perquè s'han de regar això... Està clar que el que van fer ahir de netejar el camp i fer-ho públic i tot, és... És pressió a la paeria. És de cara a la paeria de dir que encara que no tinguem dret, nosaltres estem fent tot el possible, que veieu que això no és gratis. No és només la gesticulació fent gestos visibles, sinó també són fets, vull dir, el tema de posar la pasta és un fet, el tema de presentar jugadors és un fet, però sí que és cert que estan cuidant molt aquest tipus de detalls de cara a les institucions i de cara una mica, com han dit moltes vegades, a recobrar la confiança, recobrar una mica la malmesa imatge del club durant aquests mesos. És que és important, la imatge. Juan, des de la porteria de Gol Sud, del camp d'esports, alguna novetat? No, no tinc novetats.
És que estan fantasmes. Com t'agrada el postureo? Com t'agrada el postureo? Bueno, ja, ha estat una hora buscant això fins que no... Ja que no te sentaràs. Ja que no seuràs a la banqueta. Fica't el Farrús, home. Bueno, fica't el ja que no seuràs a la banqueta... Ves al Farrús, sí, sí, perquè... T'hauràs de conformar... Si m'he tingut que ficar una sudadera per no ofendre la gent. Bueno, home, tio, pues, home, claro. Que una mica de respecte al símbol i una mica de respecte a l'escut. Voleu que em tregui la sudadera o no? Una mica de respecte, Juan, a l'escut, a l'emblema i al símbol. A veure, que jo crec, companys, que la Paria ja li va bé la desaparició de Lleida treu aquest escut d'aquí, ja. Venga, va, aneu al Farrús, aneu al Farrús, hòstia. Que com perdeu avui, la lieu, a més. Avui, com... A veure, que aquí no parlarem. Aquí no parlarem. És que si jo me cago en Déu, que a veure si... Home, clar, però... Senyors, tremendo lo que ha dit de la barra blava, eh? Sí. Bueno, jo crec que s'ha liat, perquè al final tampoc sí. No... El farem fora. No, però no toca pres... gaire. Albert Esteve i el fot fora per estar pendent de les xarxes socials. Si fos Albert Esteve encara el president, per ell estaria expulsat com a soci per estar pendent de les xarxes socials. Etienne, t'hauràs de fer fakes, noi, perquè te vetaran. Quina normalitat, no? Que maco, no? Està ser normal. És preciós. Jo... És com quan... Jo ara que he estat fotut, és com quan no et fa mal res, no ho valores. Exacte. No ho valores. Quan estàs perfecte, no ho valores. I ara, hòstia, aquesta calma, que evidentment hi ha lo de les fitxes, hi ha milions de coses que encara sortiran perquè... Però, hòstia, de dir, parlem amb claredat de que hi ha aquests jugadors, hi ha això, intentarem fer els números que sigui tot transparent... Vull dir, normalitat. Ha aparegut aquest tio, aquest Cristóbal, que no sé ni. És andalús? És andalús? No sé, o canari, o algo així. Ara t'és igual, no? Ara t'és igual. Ara estem sota mi. Vas donar la turra amb Molo, tio, que si andalusos, que no sé què. Ara te va bé l'andalús, no? És que Molo... Però vull dir, hòstia, que veus que hi ha gent que treballa pel club, que si t'han dit que un és de les xarxes socials, que si l'altra persona és del Match Day. Hòstia, el Match Day, tio, el Match Day. Del Match Day, sisplau. Que tu, Xus, que ets mig americà amb això dels esports, és importantíssim el Match Day. Robert, és importantíssim fer una prèvia. El senyor Barroso està bé. Portava les xarxes, feia les fotos, era speaker, feia tot el pobre senyor. I més coses que feia. Pobre, no sé fins a quin punt, però bueno, des d'aquí una salutació al... Sí. No, escolta, podríem convidar un dia, no? Que vingués a xerrar i que expliqués una mica, no? Com va viure... Estic indignat, jo vull que presentem els meus cromos dels jugadors, collons. Ah, el carbó que s'ha fet aquí un curro, vol explicar als seus jugadors qui era venir a hablar de su libro. No sé si la gent li interessarà gaire, carbó, però bueno, va, fot-li. Es pot punxar, no? Es poden punxar els cromos. Sí, punxa'ls i anem xerrant de lo que ens doni la gana, no? Per què vols començar, carbó? Vinga, per Dani Toribio. Home, tio, ara hem de fer normalitat. Som un club de futbol que el més important i el més guai són els fitxatges. Pues, tio, donem-li bola, tio. Disfrutem, tio, disfrutem. Guaita, de Girona. Vamos, Dani! Ni te quiero. Dale, métele. Vamos. Aquest no és primera. Ojo amb aquest tio, jugarà demà, no? Ojo amb aquest tio, que és bo, eh? Per cert, parlo amb els serveis de Mecs de l'Extremadura, que tenim relació, que ens hem estat ofegant les penes durant aquests dies. M'han dit que és un tros de futbolista, a més d'una persona top dins del vestuari, i que es menja al mig del camp rival, que per la categoria que és, bueno, ja ho era a primera ref, un espectacle. I es lesiona poc, companys. Només 4 lesions i 10 més. O sigui, fa falta gent veterana. Aquí està, aquí està, aquí està. Recuperant a Fal, aquest. Volia fitxar Jordi Figueres, que té més anys que Pereira. Però, vull dir, és important un veterani. Aquest tio va estar a la cantera del Barça molts anys. Té un típic mig centro... Però també és dur, és esquerrà. Hòstia, bueno, Carbó, fes la teva feina perquè... No, està sent perfecte. Pol, fica l'altre cantó del cromo, si vols. Ets molt bo, Robert, perquè t'has aixecat fa 10 minuts abans d'entrar al directe, no has fotut el brot, cabron, no has fotut res de lo que havies de fer i li estàs fotent la feina a tothom ara. No, però és que el Robert és el puto... És el nostre Messi, el Messi fa el que vol. Les estrelles... Novè dia positiu, eh?
Ojo, eh. Estic batent rècords, eh. És que el bicho té feina amb tu, xato. Escolta, va, Carbó, algo més a comentar a banda de Vitorino? Partits de segona, 20 partits a primera, només 4 lesions curtes i diuen que és un autèntic mostre físic que no es lesiona, que ho aguanta tot i parlen meravelles en el camp i en lo personal. Vinga, va. Doncs pues vinga, mentre fiques l'altra infografia de l'altre jugador i l'explica el Carbó, Juan, has trobat algú que puguem xerrar, que pugui entrar al Twitch? O estàs aquí tocant-te la polla? No. Bueno. Vinga, doncs pues vinga, va. Portem 2 hores, quasi. El làtigo. Vinga, va, Rubén Molina, Nani, aquest el coneixem una mica, hem jugat contra ell unes quantes vegades. Era un espectacle lateral, a més és curiós perquè la temporada 2021 comença a ser titular a l'Hèrcules, juga tots els primers 12 partits com a titular i el 31 de gener desapareix, només torna a jugar 15 minuts i el 31 d'agost el despedeixen, el rescindeixen en el contracte i es queda sense equip. La pitjor dada és que l'últim any, els últims 365 dies, que és algo que es troba a Bisoxer, ha jugat 3 partits només. O sigui, en un any ha jugat només 3 partits. Aquesta és la dada més negativa. Té web pròpia, és un tio que ha jugat a la Youth League amb el Madrid, ha sigut internacional amb Espanya en categories inferiors, un tio que apuntava al jugón i, bueno, que estava, de fet, amb l'Hèrcules, li fa un contracte top per renovar-lo i l'últim any no sé què es tuerce ahí. M'han dit que el que es tuerce és recuperable. O sigui, he preguntat, no m'han volgut dir el que es tuerce, però m'han dit que el que es tuerce no és algo irrecuperable, que és una cosa d'aquelles que et passa als 23 anys, puntual, no sé si és de novietes, de família, o sigui, no és de mala vida, no és de mal caràcter, m'han dit que és una cosa que és, saps? I que recuperar, Nani, aquest any pugem, sempre. Després del miracle que hem viscut en les últimes hores, no crec que recuperar Nani sigui un miracle impossible. No, jo crec que seria fàcil recuperar. Sí, ja farem una trucadeta als companys de l'Hèrcules que ens... En pròxim podcast o algo així. Sí, sí, jo li vaig preguntar... Sí, ho vaig veure. El Dani Melómano i el Salermi ens van explicar que és un jugador ràpid, que és ofensiu, que té molta qualitat. Bueno, anem a veure, perquè, bueno, lateral esquerra en principi tenim a Neskens, però, bueno, ens pot anar bé també d'interior, vull dir que... Sí, ha jugat Mejía també en banda. A mi m'han dit que des de l'entorn del Lleida, de lo que era el Lleida fins fa... poc, han flipat amb aquest jugador, que es pugui fitxar aquest jugador. Perquè el Lleida, o sigui, ha anat molts anys darrere d'aquest jugador. Però no ens fem palles, perquè també Dani Provencio era un espectacle de jugador. Però estem parlant de que és un lateral que fins fa any i mig era el més top que et podies tirar a segona B. Diuen que mitjans sense equip, m'agrada insistir que el problema és que eren les fitxes més altes de l'Hèrcules, perquè era estrella de l'equip. Neskens amb Covid. Neskens amb Covid. Hòstia, tu. Ai. Com nosaltres. No tenim jugadors, nois. I el tallen el 31 d'agost i no té temps de trobar res que li satisfagui, imagino. Saps? O sigui, hòstia, ara tinc que tornar a canviar l'11, macho. Hòstia, Juanal, tio, és que te fem treballar, me cago en Déu. Fotré tot interrogant, si és que... Vosaltres creieu que jugaran el... O sigui, Pla de Vall i Fal està claríssim. Està claríssim, sí. Perquè no tenim centrals. Figueres està lesionat. No, però vull dir... Gaixas està lesionat. Tornarem a veure Fal de central? Figueres lesionat, també? Tornarem a veure Fal de central? Figueres lesionat, també? No s'ho no vaig veure, que tenia molèsties. Està tocat. Però te forçaria. A tope! No, però vull dir, Fal i Pla de Vall ja tenien fitxa, per tant, aquests dos segurs, però clar, Fal fa 8 anys que no juga i Pla de Vall fa mesos que no juga. Jo no sé si igual. Aquests dos arribaran. És igual. Bueno, demà guanyem. Hem de tindre 11. O sigui, demà. Guanyarem per inèrcia. És que demà guanyarem. O sigui, 5 anys. Demà guanyarem. Aniràs al camp. 10.000 persones al camp d'esports. Vamonos. Me faré un antigen i si tot va bé, ja aniré. Jo també. Calent, ni que sigui, amb un traje d'aquestos de epi. De epi. Jo vaig amb un epi. Demà vaig amb epi. Demà l'hem de liar, tio. Demà hauríem de portar... Demà hauríem de portar la pancarta de la cova que no ens han deixat entrar. Exacte. Pancarta de la cova, xaranga, bombo... Demà tot pancartes. I el cavall. Hòstia, que no ens han deixat posar res, mai. Porta el cavall. I la moto. Vine en cavall. La moto. Escolta, tenim algú més? Juan, l'has aconseguit amb algú? Juan, el tio, què passa, tio? No contesten. Ningú vol entrar. No vol parlar amb mi. Escolta, Carbó, tens algun cromo més d'aquests tan xulos que t'has currat o no? No, tenia aquests, els dos que hem parlat, tenia l'Anvers, després els penjarem a les xarxes socials i just, no sé si podem llançar la premissa que tindrem per dimarts amb el Pol Molló, no? Que farem aquí a Twitch un especial, no? Tu mismo! Pol, en què tindrem a Twitch dimarts? En què tindrem aquí al Twitch dimarts?
ni més ni menys, tindrem a l'excapità del Lleida Esportiu, Quim Araujo, que se passarà aquí aquest dimarts pel canal de Twitch de la Cova. Així que si teniu alguna pregunta, ens les podeu llançar pel xat i li farem algo com el Camperro, a Pol. Li farem algo com el Camperro al Quim perquè s'ho passi bé, perquè reguem, per continuar amb aquest estat d'eufòria i serem algo transgressors, no, Pol? Serem? Sí, bueno, ens ho passarem bé. Ho passarem bé, ho passarem bé. Com deu estar Víctor Vidal ara mateix? Destrossat. Enfonsat. Deu d'estar fotut. Enfonsat sí, perquè, sí, a més, ell estudiava medicina aquí a Lleida, crec. I, clar, hòstia, anar-te'n cap allà, sí que Logroño té una bona universitat, però, hòstia, no sé, és una mica... Bueno, no ho sé, no tinc ni idea. Però és raro, perquè si feim és que parlen amb Gabri, de fet, a mi, un dia que rajo molt, m'arriba per línia interna, no rajis tant, que et menjaràs les paraules... Llavors, he vist que xum-xum... Escolta, truca... Perdona, Carbó, perdona. Truca a Gabri. Truca a Gabri. Truca en directe. Truquem en directe a Gabri. Truquem en directe a Gabri. Truquem en directe a Gabri. Vinga, truquem a Gabri. Avisa el que estàs en directe. Exclusiva. Exclusiva. Unes paraules... No ens l'agafarà perquè ja li he dit si volia entrar i se m'ha... Saps? Si cigarros en el xat, què dirien? Però bueno, provarem. Cigarros, cigarros. Fica una mica de música, Molló, així a modo de Gerard Romero. Venga, un poquito de campanilla, un poquito de... Un poquito de... Allò que fa, eh? Allò que fa. La jaca, la jaca. La jaca, venga, fica música. Venga, Molló. Com l'agafi la liem. M'has de comprar el... Ja li que estem en directe. El Premier Premium, eh? Si no... Digue-li que estem en directe, tio. Ja li diré, ja li diré. Si l'agafi. No, que és que l'agafi... A mi sentit que acaba l'entreno ara, no? Le atiende el contestador. Oh, bueno, oh. Dísele un mensaje. Ah. Uy, uy, uy. Uy, uy, que nada de el teléfono, que nada de el teléfono. Cigarros en el chat. Uy, cigarros en el chat. Cigarros en el chat. Hem de perfeccionar això de les musiquetes. Escolteu, fem un ens acomidem ja o què? Ha sigut molt emocionant, no? Ja? Jo sí, jo m'he acomiadat segur perquè ha arribat la meva família a casa, ja porto 2 hores aquí i pues i si no dinem. No, home, no. Vinga, tanquem la paradeta, doncs. Vinga, va, Molló, si vols fer els honors de tancar. Que... El Lampo ja ha marxat del camp? Sí, em sembla marxat, que sí. Ha marxat, ha marxat. Nosaltres ara tanquem aquí, però us esperem a les 10:30 a Pols Nord, eh? Però és que si no, avui a la gent... Avui hi ha programa, eh? Avui serà... Tenim el Juan al... Què teniu avui preparat? Juan un altre cop? Tenim el Juan un altre cop? Tenim tertúlia amb el Juan, tio. No ho diguis, perquè no vindrà ni Déu. El Juan el podrà arribar després del Farrús a Pols Nord o no? No, però vindrà, prepara't, estarà trist, no? Prepara't musiqueta de derrota. Trist, prepara't, bueno, musiqueta, mira, de derrota. Sí, que li fotrem en pala. Sí. Prepara't musiqueta de derrota. Escolta, hem d'estar contents, no? Hem d'estar contents, no? Carbó, Robert... Jo hòstia, molt. No sabem què passarà, no sabem com ho faran, però com a mínim tenim club. No hem mort, no hem mort, i això ja és moltíssim. Després ja veurem, però doncs sí. No hem mort. No, i després estic, aquesta... I després això que volen amb... que hem parlat del bàsquet, de... Vull dir, és... Ha deixat, o sigui, ha deixat un parell de frases, o tres, o quatre, o cinc, que ha insistit en el mateix, de dir, hòstia, no ens volem trobar traves. I això vol dir que ja se n'han trobat moltes, perquè és el que jo sempre he dit. Som especials de Lleida, i algú que vingui de fora, algú que vulgui... tindre el que la gent d'aquí vol tindre, això a Lleida es porta malament. I crec que hem de dir, mira, si són professionals i fan les coses bé i són transparents, endavant. A muerte amb Luis Pereira, no? Home, a muerte. No, és que hòstia, tio. Jo ara per acabar d'un dia cap, juguen-se al periodisme. M'ha agradat molt la frase de hay que ser un club, hemos de conseguir que sea un club vendible. Sí, a mi té tota la raó. Sí. Té tota la raó. Ara mateix som una puta basura. Pues... A mi hi ha dos, com ha dit el jove, 3 de febrer, que la paeria no se n'ho suba en la parra, i 14 de febrer, el somni humit autèntic de que els germans Esteve abandonin el club i hi hagi un traspàs real. Ho ha acabat el jove. Haurem de començar a treballar amb una entrevista a Albert Esteve o Jordi Esteve, Ara no m'agafa el telèfon últimament. Si cuela, no? Escolta. Què, fem una última rondeta d'un titular cadascun i xapem? Vinga, va, un titular. Aquí al xat ja la gent suposo que està cansada i deu anar cap a dinar. Vinga, va. Calvo, va. Jo primer? Un titular. Nit de Reis. Un titular, per tancar, va. Jo dic Nit de Reis. Somni un mit. Carra.
Il·lusió. Juan Al. Putadón. Juan Al. No, no, no llores, no llores. Venga. Vamos arriba, esos ánimos. Fumata blanca, ¿no? Sí. Quina decepció a la teva cara. Quina decepció a la teva cara. Fumata blanca entre l'àgrima. Que no estàs content, no? Juan Al? No ho entenc, no ho entenc. Xus. Jo, el meu titular és que fem un reset, que aprenguem sobretot dels errors i la més important i la frase més important, les urgències estan en els hospitals i en el futbol. I gràcies a tots per estar aquí al directe de la cova. I... Pròxim fitxatge, el primo del Vigo, del Celta. Un gran. Sócrates, li deien a Pereira. No, pròxim fitxatge, Torres. No, Torres ha fitxat pel Calahorra, de primera RF. Ah, millor. Era broma. Perquè... Era broma. El pròxim fitxatge i milloraràs tal Juan Al. Vinga, va, marxem a dinar. Vinga, nois, que vagi molt bé. Au. Moltíssimes gràcies a tots. La gent del chat, moltes gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos. I res, aquesta nit pel sonor, i dimarts podcast, com sempre. I entrevista, aquí Maraujo. Vaya semaneta, Vaya semana. Vaya semanita se viene, Venga, va. Ho podem dir els quatre a la vegada, no? Som i serem. I a la cova us esperem. Vinga, va. Adéu. Ens agrada la teva companyia i més encara la teva opinió. Digues la teva a través de Twitter, Instagram i ara també a Twitch. T'escoltem, perquè guanyi el Lleida o no, a la cova sempre fa bo.